Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo te envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De
tabernáculo se deshiciere, tenemos otra eterna esperando en los cielos. Él dijo: me voy para preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Del terrestre al celestial, de este cuerpo a mi teofanía, de esta vieja casa vi a la casa de mi padre, esa morada que hizo para ti y para mí, esa morada que hizo para ti y para mí. En este cuerpo gemimos, anhelando ser revestidos de nuestro nuevo cuerpo celestial en los cielos. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, sorbida será la muerte en la vida. Del terrestre al celestial, esa morada que hizo para ti y para mí. Pronto dejamos este viejo manto de carne a cambio de otro eterno en los cielos. En la resurrección, esa morada que hizo para ti y para mí. Pronto dejamos este viejo manto de carne a cambio de otro eternal en los cielos. En la resurrección, como Jesús de terrestre, oh sí.
al mirar las profecías del Mesías en la vida de José. Vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un reino, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre, el otro pereció, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. José en la prisión, un preso fue libre, y el otro pereció, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Le preguntarán, qué heridas son estas en tus manos, y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió una esposa gentil, en el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para Efraín y después para Manasés. El misterio del séptimo sello y de la mesa de expiación. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí.
y mirarán a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos este glorioso compañerismo en este nuevo día, en esta nueva tarde, agradeciendo a nuestro Padre Celestial que nos mantiene aún con vida. Vamos a darle gracias para que nos guíen esta tarde y que luz sea llegada a nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre Celestial, nos acercamos ante ti humildemente, Señor, con reverencia, porque sabemos de que esta palabra es de vida eterna, Señor. Muchos profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir este tiempo, Padre amado, pero tú nos has dado el privilegio de vivir en este último tiempo. Y no es de nosotros mismos, Señor, porque antes de la fundación del mundo así tú lo predestinaste, Señor. Y hoy estamos aquí en este punto de la tierra y a esta hora, Padre, manifestando tu palabra, Señor. Sabemos de que esta palabra nos llevará a vida eterna, por eso es que nos concentramos día a día, sabiendo también de que este es el alimento espiritual de águilas, oh Padre. Señor Dios Todopoderoso, bendice grandemente al alma y al corazón que estarán lecturando en esta tarde, Señor. Bendice grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Identificación, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1963. Y vamos a concluir con este mensaje. Párrafo 112 dice, ahora, yo hablé largo, pero yo no sé si él haría esto, yo no sé si él lo hará. Yo solamente le voy a pedir, yo creo que si yo pongo mi vida aquí para en peligro, para pararme al lado de esta palabra, entonces hasta donde yo sé, yo no soy sin pecado. Yo tengo bastante sobre mí, pero cada hora yo lo confieso constantemente. Cuando yo veo mis errores, yo me alejo de eso y trato de hacer lo que es correcto. Yo no trataría de irme al cielo en mis méritos. Yo no llegaría allá.
Yo estoy confiando solamente en Jesucristo. Él es mi confianza. Yo creo en Él. Yo no trataría de entrar porque yo soy un hermano pentecostal. Yo no entraría por mis méritos de pentecostal. Yo entro por los méritos de la sangre de Jesucristo. Él murió por mí y eso es lo que yo quiero que ustedes confíen en los méritos de Él. Y entonces, ¿cómo saben ustedes que están llegando allá? Es cuando ustedes puntualizan cada palabra con un amén, amén, porque es la palabra misma tratando de vindicarse ella misma. Y si nosotros negamos esa palabra, ¿cómo puede ella misma vindicarse? Párrafo 113. Ahora, Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Es correcto eso? Y luego, ¿qué dijo él en Juan 5, 19? De cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que él ve al Padre hacer. Él pasó por el estanque de Betesda. Allí estaban acostadas multitudes de gente, tal vez 20 o 30 veces más de lo que está en este edificio en esta noche. Hay 400 o 500 personas, tal vez sentadas aquí en esta noche, yo no sé, pero tal vez haya tantos así, o tal vez haya miles. Yo tengo entendido que una multitud pudiera llegar a miles. Ahora, acostados allí estaban cojos, paralíticos, ciegos, debilitados. Él sanó a un hombre porque él sabía que ese hombre había estado en esa condición. El Padre le había mostrado, ven, dejó al resto de ellos, ven. Y entonces se le preguntó esto, párrafo 114. Pero la Biblia dice, después de su muerte, sepultura y resurrección, que en esta noche él es un sumo sacerdote. ¿Creen ustedes eso? ¿Creen ustedes que Él todavía está vivo y que Él es un sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras debilidades? Bueno, si Él es el sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 13:8, entonces Él actuará de la misma manera. ¿Es correcto eso? Ahora, inclinemos nuestros rostros de todo pecado. Confesemos nuestro error. Confesemos nuestra incredulidad. Que nosotros hemos estado errados y digamos, Señor Jesús, aquí estoy. Yo estoy en necesidad en esta noche. Tú mismo refléjate en mi vida. Dame la fe que esa mujer tenía como tocó tu manto. Y yo diré, Señor Jesús, me he parado por tu palabra. Esa fue mi comisión. Predica la palabra. Yo me he parado por ella. Yo quiero morir por ella. Yo me he parado y he hecho algunas cosas difíciles por causa de la palabra y me quedé allí. Pero Él siempre la ha vindicado. Ahora yo estoy dependiendo en Él para que vindique esa palabra. Permita que ella produzca. Permita que Él fluya a través de nosotros en esta noche mientras oramos. Párrafo 115. ¿Cuántos aquí están enfermos, necesitados? ¿Tienen necesidad de algo? Levanten sus manos y digan, soy yo, Señor. Yo creo, Señor. Ahora quiero que me presten toda su atención tan dulcemente como puedan por unos cuantos minutos. Momentos, perdón. Si después de este mensaje y Cristo se refleja Él mismo en la gente y ve que alguna pobre alma tiene la fe suficiente para tocar su manto, y yo mismo puedo rendirme a su espíritu y saber que este es el Espíritu Santo, entonces si ustedes pertenecen a algo más, aparte de un grupo que cree en eso, entonces yo iría a donde ellos creen la verdad. Ven, yo lo haría. Yo seguramente que lo haría. Yo creería porque Dios mismo está dándose a conocer. No se identifica usted con los fariseos y esos que no creen, esos ciegos, porque Jesús dijo que ellos no lo verían ya más a Él. Pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros. Yo estaré en vosotros. Vosotros me veréis. Bueno, si Él es ese mismo sumo sacerdote. Esa es de la manera que ustedes lo verían al reflejarse él mismo en la misma manera que él lo hizo antes. ¿Es verdad esto? Muy, muy bien. Ahora, ustedes crean con todo su corazón, tengan fe, no duden al orar y entonces veremos lo que él dice. Ahora, solo crean con todo su corazón. 116. Ahora, Dios Padre, yo he hablado de ti y a favor de tu palabra. Yo no lo hice de una manera elocuente.
Señor, yo sé, pero es lo mejor que pude hacer. Todas estas 2 semanas constantemente me he quedado con ella, Señor. Toda mi vida yo he tratado de quedarme con ella. Ahora, Señor, honra tu palabra aquí en esta noche a medida que el avivamiento se está terminando. Sea sabido, Señor, que si nosotros nos paramos por lo que es correcto, lo correcto se parará por nosotros. Concédelo, Señor, que nosotros creamos que tú llegaste a ser nosotros para quitarnos nuestro pecado, para que pudiéramos llegar a ser tú, hijos de Dios, para reflejar la palabra de Dios, vindicada, hecha manifiesta a través de nuestra vida ministerial que tú nos has dado. Concédelo, Señor. Nosotros mismos nos presentamos a ti ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 117. Ahora, solo tengan fe, no duden, sino crean con todo su corazón ahora. ¿Están creyendo? Todos crean. Ahora, no duden, solo oren para sí mismos. Tengan fe ahora, no duden en lo absoluto. Aquiétense ahora, escuchen lo que el Espíritu les dice a ustedes. Tengan fe en Dios, tengan fe en Dios. ¿Por qué me está mirando tan sinceramente? ¿Cree usted que soy su siervo? Yo no la conozco a usted, yo nunca la he visto. Para mí es simplemente una mujer sentada allí mirándome. No es exactamente enfermedad de lo que ella está preocupada. Ella está preocupada por alguien más. Es una jovencita. Ella se acaba de perder, se fue de su casa. Ella solamente es una niña, una adolescente. Esto lo ha planeado por mucho tiempo. Hasta ahorita no veo peligro con ella. Tenga fe, crea en Dios. Él se la enviará a usted a casa. ¿Qué tocó ella? Ahora, usted ve a la mujer. Yo nunca lo he visto en mi vida. Ella me es totalmente una desconocida. 118. Aquí está una señora sentada aquí atrás con los ojos cerrados, orando. Ella está sufriendo de un problema rectal y son hemorroides. Ella está sufriendo de un problema de corazón. Ella va a fallar en recibirlo. Dios, ayúdanos, señorita Willingham. Crea en el Señor Jesucristo. Ahora usted lo recibe. Ahora pregúntenle a la mujer. Somos totalmente desconocidos. Usted dice, usted la llamó por su nombre. Bueno, ¿qué Jesús no le dijo a Simón? Tu nombre es Simón. Tú eres el hijo de Jonás. Solo tengan fe en Dios. ¿Ustedes lo creen? Ahora, sean sinceros. Crean. No duden. Solo pongan su mente en Dios y créanle. ¿Qué está haciendo él? Él mismo se está identificando, él mismo se está reflejando. Ahora sí, ustedes piensan que no está correcto, yo les pido que vengan al púlpito y hagan la misma cosa. 119. Hay una mujercita, ella está sentada aquí atrás con un chal sobre su cabeza. Ella es mexicana y ella está orando por una hija y esa hija no vive aquí. Ahora ella ha puesto sus manos sobre su rostro y ella está. Esta hija vive en donde hay mucha agua, en donde el mar ruge, en San Diego, California. Y ella tiene venas varicosas y complicaciones. Y ella está a punto de una crisis nerviosa. ¿Cree usted entonces que su oración tocó el borde de su manto, mi hermanita mexicana, y que su hija sanará? Si cree usted, levante su mano y acéptelo. Muy bien, usted lo puede obtener. Se aclaró allí a su lado ahora. No dude, crea. Eso fue asombroso para usted. No fue así, señora, sentada allí, con el saco azul, sentada allí, llevó su mano a su nariz y entonces limpió su cara y dijo algo al otro lado del pasillo. Sí, muy bien. Si usted cree con todo su corazón, entonces ese corazón sanará y ya no tendrá más problemas del corazón con el cual usted ha estado sufriendo. Si eso es correcto, póngase de pie, solamente para testificar que esa es la verdad. Yo soy un desconocido para la señora. Amén. ¿Creen ustedes? Seguramente. Siempre crean. Párrafo 120. Yo veo un hombre de mediana edad. ¿Ven ustedes esa luz ámbar suspendida allí, yendo hacia esa persona? Él está orando ahora. Tiene su rostro inclinado. Y hay algo que se acaba de decir que atrajo su atención para orar, porque él es de California también. Se acaba de decir, pero él es de Fresno, California. Él sufre de asma, señor Coral. Si usted cree con todo su corazón, usted puede irse a casa y ser sano también.
Amén. Créalo ahora. Si eso es correcto, levante su mano. Somos desconocidos. Levante su mano. Muy bien. ¿Creen ustedes qué tocó ese hombre? Él tocó a Jesucristo. Él está a 30 pies, 9 metros de mí. Para vos, 121. Ahora, yo los reto a ustedes en el nombre de Jesucristo a que crean que este mensaje del Espíritu Santo en estos últimos días es la terminación de la historia del mundo. Yo los reto a ustedes a que crean lo que yo se los he enseñado a ustedes en esta noche. Ustedes creen que Dios me envió. Ustedes honrenlo. Y ahora no me honren a mí, pero honren para lo cual Él me envió. Su palabra y Dios les concederá su petición. Yo no puedo hacerlo a él que lo haga, pero si ustedes creen, aquí, miren aquí, ¿no pueden ver eso? Miren aquí, esa luz aquí está sobre esta mujer medio corpulenta, sentada aquí. Yo no conozco a la mujer, yo nunca la he visto a ella en mi vida, pero ella está enferma, ella está sufriendo, ella consultó a un doctor y algo, una examinación mostró que está en el colon. ¿Es alguna clase de como llagas? No, el doctor dice que son úlceras en el colon. Correcto, correcto. Usted no es de aquí. Usted está aquí de visita. ¿Es correcto eso? Levante su mano. Usted viene de Michigan. Correcto. Usted está aquí para visitar a un hijo y él está en alguna clase de negocio de radio. Su nombre es señora Herman. Tenga fe en Dios. Vaya a casa y encuéntrelo de la manera que usted lo quiere. Si usted cree con todo su corazón. Párrafo 122. ¿Creen ustedes? ¿Están ustedes listos para que la escoria de incredulidad sea sacada de ustedes? ¿Creen ustedes que pueden ver a Cristo el mismo reflejándose, el mismo ayer, hoy y por los siglos? Él es Dios. ¿Creen ustedes eso? Díganme, amén. Si ustedes lo creen, entonces pongan sus manos encima uno al otro. Yo voy a mostrarles a ustedes su palabra si ustedes son creyentes. Él dijo, estas señales seguirán a aquellos que creen. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pongan sus manos uno al otro ahora. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Oren uno por el otro. Ustedes oren, no soy yo. Ustedes oren, Cristo entre ustedes allí. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Haz que Cristo sea reflejado en cada vida aquí en esta noche y sana a los enfermos, Señor. Nosotros echamos fuera cada demonio de incredulidad para que la iglesia pentecostal pueda ver la reflexión de Jesucristo en sus vidas como ellos la han visto en esta noche. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido a través de la lectura. De esta manera hemos concluido con este mensaje titulado Identificación. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 23 de enero del año 1963, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar y conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Inversiones. Predicado este glorioso mensaje en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1963. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos con la lectura del mensaje Inversiones, predicado el 26 de enero del año 1963. Párrafo 1. Buenos días a todos. Estoy muy contento de estar aquí. Soy algo chaparro. Tendrán que bajar esto un poco. Esto es una especie de sorpresa para mí. El estar aquí en esta mañana, porque se suponía que debía de estar partiendo de esta ciudad a las 6 de la mañana para ir alrededor de 150 millas al norte de aquí con unos amigos. Así que cuando me dijeron que iba a estar aquí en esta mañana para hablar en el desayuno, como que tuve que darme prisa y cambiar nuestro programa un poco. Sin embargo,
Siempre es un privilegio estar donde el pueblo del Señor está. Donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. 2. Y estoy tan contento de estar aquí y de encontrarme con nuestros amigos de nuevo, este fino compañerismo. Ustedes se pueden imaginar cómo me siento, estar parado aquí con un hombre que ha estado predicando el Evangelio desde que yo era un muchachito pequeño, y eso está llevándolos mucho tiempo atrás. Pero estoy tan agradecido de estar reunido aquí con el pueblo. Y ahora esta noche es otra gran noche. Estamos esperando que Dios haga cosas grandes. Y a través de esta semana he tenido el privilegio de ir para arriba y para abajo a lo largo del Valle de Maricopa, aquí hablando con la gente en sus iglesias. Y hemos tenido un gran tiempo, tan agradecidos por el compañerismo y por el Espíritu Santo en medio de su pueblo. Y estoy esperando también por el domingo en la tarde, cuando yo... Es un privilegio hablar de nuevo el domingo en la tarde y luego el lunes por la noche en el banquete. Ahora estoy confiando que todo lo que se está haciendo o diciendo, tendremos un gran clima. El lugar para el lunes por la noche. El hermano Oral Robert ha sido elegido para hablar en esta reunión de banquete. Y nosotros queremos orar por él. Orar que Dios le dé tal mensaje que envíe a Phoenix a sus rodillas, que envíe a Phoenix a sus rodillas, temblando. ¿Ve? Que la misma presencia de Dios acuda a Dios frente al pueblo. Y estamos esperando que esto pase. Y al respecto, todo lo que se hace, estamos confiando que dejará tal impresión en Phoenix que nunca podrán ser los mismos. Y que la gente que han estado aquí y regresarán a sus ciudades, no regresarán de la manera que salieron. Que regresen inspirados y con más determinación para hacer el trabajo del Señor, con una nueva visión de Dios. Estoy aquí por causa de una visión. Y si alguno de ustedes alguna vez ha tomado alguna de las cintas, no soy un vendedor de cintas. Por supuesto, tenemos un negocio de cintas alrededor del mundo. Pero si alguna vez compro una cinta de mí, o no de mí, pero del señor Makire, él está aquí en algún lugar haciendo cintas esta mañana, me supongo. Obtengan esta. ¿Qué hora es, señor? Estoy parado en un lugar donde yo no sé cuál es mi siguiente movida. He visto visiones desde que era un niño pequeño. La primera cosa que recuerdo casi de mi vida fue una visión. Y yo, frente a gente de cualquier lugar, le pido a cualquiera que me diga de una vez que una de ellas ha fallado. No puede fallar. Es Dios. Por lo tanto, esta me tiene en tal condición hasta que yo pienso al respecto y me hace pedazos. Y sé que algo va a suceder y yo tendría miedo. 5. Tal como se lo estaba diciendo a alguien el otro día, nos damos cuenta de que no queremos tomar a Dios y hacerlo solo un truco. Y no queremos tomar los dones de Dios y hacer trucos de esto. Cuando usted dice que el Señor dijo algo, esté seguro que el Señor se lo dijo, que no sea una suposición. ¿Ve? Hay mucho de eso ahora, ¿ven? Y la gente no sabe cómo tener confianza. Si Dios dice algo, debe de ser exactamente de esa manera. Tiene que suceder de esta manera. Es así como podemos confiar en la Biblia. En el principio prometió un Mesías. Esos profetas hebreos hablaron de un Mesías, lo que él haría. Ese Mesías vino exactamente de la manera que era. La Biblia, en una parte, dice que sucederá en un cierto tiempo. Así lo hace todo el tiempo. Ahora, tenemos confianza que habrá un rapto.
Jesús vendrá. Estamos justo ahí, porque nunca ha fallado en algún otro lugar. No puede fallar ahora. Esa es nuestra confianza. 6. Como cuando Jeremías, el Señor le había dicho que se pusiera el yugo en el cuello. No importa que dijera el profeta o alguna otra cosa sobre eso. Cualquier cosa contraria a los 70 años en Babilonia tendría que ser de esa manera. Sin embargo, Ananías se levantó, un profeta e hijo de un profeta, y él tomó ese yugo del cuello de Jeremías y lo rompió, y dijo: así dice el Señor, en 2 años regresaremos. Dijo, aún el profeta Jeremías dijo: amén, Ananías, que el Señor lleve a cabo tus palabras. Pero recordemos que ha habido profetas antes de nosotros. Y cuando el profeta solo se conoce cuando su profecía viene a cumplimiento. 7. Creo que esa es una muy buena lección pentecostal. ¿Ven? Nosotros podemos tener una inquietud, estar emocionados y podemos tener el gozo y las bendiciones de Dios. Pero cuando hablamos en el nombre del Señor, y si lo que hablamos y no está exactamente con la palabra, aléjese de eso. No me importa qué tan bien se mire, porque esta es la completa revelación de Jesucristo. Quédese con esa palabra, no la deje por nada, ¿ven? Ahora vean, si Ananías solo hubiera pensado sobre esa revelación, y yo no creo que el hombre era un hipócrita. Él fue inspirado, pero él no lo comparó con la palabra. Tiene que ser la palabra. 8. Y una vez volvió a suceder cuando Josafat descendió a visitar a Acat. Y ellos tenían un concilio e iban a subir a Ramot de Galaad. Y Josafat dijo, bueno, claro, mis carros son como los tuyos, mi pueblo como el tuyo. Él dijo, pero ¿no deberíamos consultar al Señor? Acat dijo, ciertamente deberíamos de hacer eso. Así que ellos tenían 400 profetas hebreos, no profetas de Balaam, no paganos, sino hebreos. Sedequías se acercó con 2 grandes cuernos y dijo, así dice el Señor, con estos cuernos tú vas a sacar a Siria a completamente fuera del país. Fundamentalmente, él estaba correcto, pero hay más que va con eso. Aparte de eso, usted puede estar tan fundamentalmente correcto, sin embargo, las promesas de Dios están basadas en una condición. Ellos mantenían sus sacrificios tan reverentemente como podían, haciendo lo que el Señor les dijo, pero sin esa sinceridad detrás de eso. Las ofrendas se convirtieron en una tradición familiar. Así es hacia donde estamos llevando a Pentecostés, a una tradición familiar. Tenemos que ponernos más sinceros que eso. Si usted espera que Dios conteste estas bendiciones y promesas, usted regrese a la sinceridad de esa palabra. Amén. Lo que la palabra diga, quédese con eso. 9. Ahora, este profeta estaba fundamentalmente correcto. Cuando Dios dividió la tierra que Josué les dio a Israel, y aquí estaba el enemigo llenándose sus vientres con el trigo que creció en Ramot. Y fundamentalmente correcto, pero ¿lo ven? Estaba bajo condiciones. Y esos profetas o ministros profetizando estaban exactamente correctos. Luego ellos dijeron, a este hombre de Dios, Josafat, le parecía que había algo un poco contrario. Él dijo, ¿no hay uno más? ¿Uno más después de haber tenido 400?
Pues eso parecía ridículo, pero aún así, muy profundo en el corazón de ese hombre, él sabía que había algo errado. Cualquier hombre de Dios puede ver que hay algo errado. Nuestras bendiciones están bien, pero están cortas del estandarte. Así que él vio que había algo errado. Dijo, ¿no hay uno más? Dijo, sí, hay uno más. Micaías, hijo de Imla, pero dijo, yo le aborrezco. Dijo, él está constantemente haciéndonos pedazos y reprendiéndonos. Él dijo, no hable el rey así, sino escuchémosle. Y así ellos enviaron para que él viniese. Y ellos dijeron, ahora, tú has sido expulsado de la asociación por mucho tiempo. Ahora, tú puedes venir acá y decir algo de la misma manera que ellos lo hacen y todo estará bien. Él dijo, vive mi Señor Dios. Yo diré solo lo que Él ponga en mi corazón. Eso es lo que Él les dijo. Nosotros necesitamos a Inla de nuevo. Más bien, necesitamos a Micaías 10. Y luego él, esa noche, él pidió esperar en el Señor. Y cuando él miró la visión del Señor, luego lo comprobó con la palabra. Y cuando él lo comprobó con la palabra y la visión eran lo mismo. Amén. Luego él se paró delante de ellos y les dijo qué sucedería. Y por supuesto, ustedes saben, Sedequías le abofeteó y dijo, ¿por dónde pasó la palabra el Señor cuando me pasó a mí? ¿Cómo pasó el Espíritu del Señor de mí para hablarte a ti? Él dijo, tú lo verás. Acat dijo, echad a este a lo más profundo de la cárcel, denle pan de aflicción. Y dijo, luego, cuando regrese, me encargaré de él. Él dijo, si tú regresas, el Señor no ha hablado por mí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado el mensaje Inversiones, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1963. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 20 a 21. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Inversiones del año 630126, párrafo 11. ¿Lo ven? Tiene que ser con la palabra y debemos de recordar eso. Por cierto, yo no he venido a decir eso. Oremos. Todos inclinemos nuestras cabezas, nuestros padres celestiales. Venimos en esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Y aquí tú me has dado en esta mañana, Señor, este fino grupo de personas para que hable unas cuantas palabras a estos hombres de negocio de toda la nación. Señor, te pido que tú permitas que en esta mañana se diga algo que no solo sea alguien parado aquí para tomar tiempo, para entretener, pero que la palabra del Señor pueda, de alguna manera desconocida, aún para nosotros, ser traída, que haga algo para ayudar a la gente en esta gran hora, sano a los enfermos, los afligidos. Dios, oramos que tú conmuevas los corazones de estos hombres de negocio. Bendice al ministro, tus creyentes de todos los diferentes puestos y lugares y dones y talentos y donde tú lo has colocado. Y que nos vayamos en esta mañana con la misma actitud que esos que iban a Emaús diciendo, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros? Que el Espíritu Santo descienda ahora y hable a nuestros corazones por los próximos cuantos minutos a través de la palabra. Concédelo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 12. Ahora, ustedes que les gusta tomar unas notas, yo las escribí aquí para recordarme. Yo estaba determinado en ir a un lugar hoy, pero siempre es la palabra del Señor o las oportunidades de hablar por Él que vienen primero. No sabemos a qué hora vamos a dejar este mundo y queremos poner cada pizca de tiempo como mejor sabemos. 13. Quiero leer en esta mañana del Evangelio de San Mateo,
el capítulo 19, comenzando con el versículo 16, tan solo un pequeño texto para sacar de aquí, si el Espíritu Santo lo permite, un contexto. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Quiero detenerme aquí por solo un momento. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguna hay bueno sino uno, Dios. Mas quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende de lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. 14. Ahora, me gustaría tomar de esta cosa pequeña aquí, que sería un contexto, si me lo permiten, por unos cuantos minutos. Ahora, nosotros nos podemos imaginar el evento, diciendo que este es el desayuno de hombres de negocio. El sábado por la mañana es un desayuno regular. Creo, tuve el privilegio de hablar el domingo pasado por la mañana, la cual aprecio esta invitación de estos hermanos finos que me dejan venir con mi analfabetismo y delante de gente inteligente y educada y tratar de salir adelante con este mensaje que yo siento que nuestros corazones necesitan. Y aprecio eso cuando muchas puertas se cierran rápidamente detrás. Así que estoy agradecido con estos hombres y ciertamente oro que Dios los bendiga. 15. El pasado sábado por la mañana intenté traer un mensaje que sería lo que yo creía que se necesitaba. Hablé sobre Usía, como él era un gran hombre, ejemplo delante de Isaías. Pero cuando él se enalteció, luego él intentó tomar el lugar de un sacerdote, un ministro, y al hacer esto, Dios lo hirió con lepra. Y eso fue una gran lección para Isaías, el saber no confiar en nada sino en Dios. Luego él estaba en el templo y él miró el lugar. Le pedí a mis hermanos, no trate de tomar el lugar de nada, sino de un hombre de negocio. Lo que sea que Dios lo haya llamado a hacer, no trate de ser un predicador, porque nosotros tenemos un tiempo suficientemente difícil. Manténgalo recto, a cualquier momento, a cualquier modo. Y usted no lo confunde. Así que solo quedémonos con lo que Dios nos llamó a hacer. Y creo que a los laicos, una buena cosa que nosotros tratemos de permanecer. No trate de personificar a alguien más, ¿ve? Sea lo que usted es, a todos nos gustaría ser un Billy Graham o un Oral Roberts. A todos nos gustaría eso. Pero recuerde, en el reino de Dios y en su gran economía, si vamos a hacer el tapete, si ese es nuestro lugar, seremos tanto como ellos lo son, ¿ve? Pero usted debe mantenerse en su posición en donde Cristo lo puso a usted. Me gustaría hablar ahora en esta mañana sobre inversiones. 16. Ahora, casi cualquier hombre, buen hombre de negocio, está interesado en una buena inversión. Escogí esto porque eran hombres de negocio, los cuales estarían interesados en inversiones. Y casi a toda la gente le gusta eso. Inversiones, y debe ser especialmente sobresaliente para un grupo de hombres de negocio. Siempre estamos tratando de encontrar algún lugar donde hacer unas cuantas inversiones para hacer unos cuantos dólares y eso está bien. No tengo nada que decir en contra de eso. Eso está perfectamente bien. Pero les hablo a ustedes de la mejor inversión que conozco. Para hacer una inversión, el mejor lugar, más bien para hacer una inversión. 17. Los buenos hombres de negocio o un buen hombre de negocio sabe más que apostar, no apueste.
usted va a perder, no puede ganar apostando. Usted es un mendigo por un tiempo, luego un hombre rico después, luego de regreso a ser un mendigo. Apostar es una enfermedad, es solamente un espíritu maligno y se mete en la gente y a veces es en una forma leve. Usted puede apostar en la religión, pueda que no lo sepa, pero usted lo puede hacer. Es como si una nación se detuviera para ver. Ustedes dejan manejar a un hombre borracho acá en las calles con un automóvil. Ese hombre debería encarcelarlo porque por lo menos 10 años de prisión. Ustedes dejan que un hombre salga por la calle esta mañana con una pistola en su mano, disparando alrededor así. Ellos deberían encarcelarlo y tirar las llaves lo más lejos posible de ese tipo. Lo meterían no en la cárcel, sino debajo de la cárcel. Y luego un hombre borracho puede salir por la calle. Él está absolutamente en tanto peligro de matar a alguien como un hombre con una pistola. Y a él se le multa con $5 o algo más. ¿Ven? ¿Ven? Él es... Eso es casi asesinato premeditado. Pero vean, la nación no lo ve de esa manera. Y tampoco la gente. Y a veces cuando ellos están apostando, un poco como sin ganas, diciendo, oh, pues yo soy tan bueno como el resto de ellos. Eso es una apuesta. Usted no haga eso. Eso es un mal negocio. 18. Cualquier buen hombre de negocio no debería tomar su dinero y apostar. Y algunos, los creyentes, nunca deben de apostar. Oh, pues esto está bien. Yo me voy a arriesgar con esto. No lo haga. Hay un patrón que ha sido puesto. Algo definitivo, y eso no pertenece a un cierto grupo de personas, es la palabra de Dios. Ahora, no se arriesgue. Y otra cosa que noté entre la gente, a veces, especialmente un hombre se hace de un poco de dinero y luego él intentará de invertirlo en algún tipo de hazte rico de la noche a la mañana, algún negocio ilegal. Usted perderá todas sus pertenencias y usted sabe eso, ¿ve? No intente eso, y un buen hombre de negocio, de sensato pensamiento, no hará eso. Es alguien que es un principiante en el trabajo en el que tomar un riesgo así. Eso nunca vale la pena. 19. ¿Cuántos casos he visto en mi tiempo donde gente tenía sus ahorros de toda su vida y ellos sacan algún pequeño aparato para hacerse rico de la noche a la mañana, muy, muy rápido, y todo, y como eso, y ellos lo tienen? Luego, lo primero que ustedes saben, ellos se encuentran a sí mismos cuesta abajo, en algún lugar, tratado de satisfacer sus o ahogando sus pensamientos de lo que han hecho. Y esto también puede ser aplicado en los ramos del cristianismo. Algunos se vuelven ricos de la noche a la mañana, un apretón de mano con el pastor y ponen sus nombres en el libro y ya todo se acabó. Nunca crea tales como esas cosas. Eso nunca funciona. Tiene que venir de una manera. Esto hace rico de la noche a la mañana. No los hacen. Un buen hombre de negocio no jugará con eso. Si usted tiene algo, lo que sea que usted quiere invertir, o tenga algún negocio legítimo, algo que pasó la prueba, eso se guarda sus promesas. Eso vale la pena. 20. Y aquí hay otra cosa, no guarde su dinero en su bolsillo. Usted nunca obtendrá nada, alguien se la robará después de poco. ¿Sí? ¿Ven? Usted no quiere hacer eso. Jesús enseñó la misma cosa. Cuando usted tiene un talento, no lo esconda. Usted tiene que invertirlo para producir. Ahora, pueda que yo esté hablando presbiteriano, metodista, bautista en estos desayunos y cuanto más. Uno nunca sabe quién está sentado frente a uno, ¿ve? Así que recuerde, si usted tiene una inversión, algo en que invertir, invierte en algo que es bueno, algo que es real, algo que ha pasado a la prueba, que vale la pena, algo bueno, confiable, firmemente legítimo, que ha pagado beneficios en el pasado, que tiene un buen nombre reconocido detrás de eso. Ustedes, hombres, saben eso. Aun si ustedes tienen que ir lentamente avanzando, aunque sus ganancias son más pequeños, aún así yo prefiero saber que todo mi dinero está produciendo 2% en mi inversión y tener la seguridad de obtenerlo, a que se me promete
sacar 50% de regreso en inversión y nunca obtenerlo. ¿Ven? Ustedes quieren quedarse con una empresa o negocio que es de buena reputación, que es de un buen renombre y algo que va a dar beneficio, algo que es legítimo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Inversiones, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1963. En los párrafos 21 dice, ahora, este hombre joven del que estamos hablando, este joven hombre de negocios, pues a él se le dio la oportunidad de hacer una inversión en uno de los más grandes negocios en el cual él pudiera invertir. A él se le dio la oportunidad de seguir a Jesucristo. ¿Y qué cosa tan ridícula hizo él? ¿Qué cosa tan irracional que este hombre joven al que se le dio este tipo de oportunidad de invertir su alma y su dinero y lo que él tuviera en el reino de Dios y él la rechazó rotundamente? Nosotros lo miramos a él en esta mañana, a este joven hombre de negocios, como un mal hombre de negocios. Pero usted no le podría haber dicho eso. Jesús no pide decirlo algo mejor. Ven, la palabra de Dios, cuando Jesús habla, todo es verdad. No tiene que ser explicado. Dios solo habla la verdad y Él no tiene que buscarle la vuelta como nosotros lo hacemos, tratando de explicarla. Es eso. Es todo lo que hay al respecto. Él dijo, sígueme. Eso es todo. Él no tenía que decirle, porque explicarlo todo como yo le hago y como lo demás gente lo hace, pero sus palabras son todas verdad. Nosotros no tenemos que buscarle la vuelta a eso. Solo dígalo, él solo dijo, sígueme. Y eso lo concluye. Él tuvo la invitación de hacer una inversión en Jesucristo. Y esa es la persona de la cual estoy hablando esta mañana. La inversión que yo quiero que usted haga, si usted no lo ha hecho. Párrafo 22. Pero el joven rico, el adolescente de su día, probablemente tenía una herencia, mucho dinero. Y pues, eso está bien. No hay nada en contra de eso. Y yo estaré agradecido por cualquier hombre a quien sea que se le haya dado este privilegio. Pero cuando lo que tengo en contra del hombre es esto, siendo un hombre de negocios. Y se dieron cuenta, él pidió por la vida eterna. Esa fue su propuesta de negocios. ¿Qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo exactamente qué hacer. Pero él no estaba interesado por causa de lo que tenía que hacer para tener vida eterna. Párrafo 23. Y ahora nosotros miramos esto. Nosotros, gente pentecostal, y pensamos que ese hombre estaba fuera de sus sentidos a no hacer la cosa. Pero vamos a verlo desde nuestro punto de vista práctico por unos minutos. Ven, hay algo que salió con eso. A él se le preguntó sobre los mandamientos. Él le dijo, esto he hecho desde mi juventud. Probablemente fue criado en una buena cosa ortodoxa, casa ortodoxa, donde ellos fueron instruidos a no robar o mentir o engañar o cometer adulterio. Quizás el muchacho no era un engañador. El muchacho no era un mentiroso, fue criado con buenos padres, alguien que le había enseñado que había un Dios y que ese Dios lo traería al juicio algún día y él tendría que dar cuentas por todo lo que hizo. Y esa enseñanza de sus padres quizás se quedó con él y él sabía que había un Dios, pero ahora vino un momento donde él tiene que personalmente encontrarse con este Dios. Él tiene que conocer a esta persona y a él se le preguntó. Él preguntó qué podía hacer y cómo tener esta vida eterna. Y Jesús le dijo qué hacer. Pero él no estaba interesado en ese tipo de inversión porque le quitaba las cosas que él quería. Párrafo 24. Pues usted dice, ese hombre tenía dinero y era un obstáculo para él. Más bien, Jesús le estaba amonestando porque eran sus posesiones terrenales. Pero no todo significa dinero. Hay muchas cosas más las cuales nosotros nos aferramos, tanto como un ídolo, tal como ese hombre joven con ese dinero, popularidad, diferencias, denominaciones, moda, lujuria del mundo, ídolos, todo. Hay tantas cosas que el hombre hoy, en vez de ser ricos, aferrándose a cosas, su dinero,
Ellos se aferran a otras cosas como esas, tan agarrados del dinero como ese joven, porque ellos no están interesados en la inversión que Cristo les está ofreciendo. Se podría significar que Cristo les llamaría a salir afuera de ese grupo en el que están. Cristo puede llamarle a salir fuera de esa fiesta de juegos de barajas que usted tiene en su iglesia, del juego de apuestas, la sociedad a la que usted pertenece. Mientras usted esté aferrado a eso, usted está haciendo un error irracional, tal como este joven rico. Ven, usted está aferrado a algo más que un tesoro, un lugar de invertir la jornada de su vida en Jesucristo. Párrafo 25. Ahora, esto puede que no sea un sermón de jubileo, pero tiene el trasfondo del Evangelio. La palabra ven es la cosa, que los niños se ríen y bailan y regocian y etcétera. Pero ustedes tienen que saber qué está haciendo al respecto. Si usted no lo hace, eso se vuelve idolatría para usted. Ven, solo es convertirlo en ídolo. Y si miramos y nos damos cuenta de las condiciones a las que estamos descendiendo de manera espiritual, espiral, perdón, llega tan sutilmente. Es como un hombre, como un árbol plantado en una carretera y una pequeña enredadera. Se levanta una enredadera silvestre y comienza a subir alrededor del árbol. El árbol quiere crecer derecho, pero finalmente la enredadera se trepa de tal manera alrededor de ese árbol hasta que lo vuelve hacia el otro lado. Así nosotros también nos metemos en algunas situaciones donde dejamos que otras cosas se deslicen en nosotros y nos desvíen de esa verdadera sinceridad de la palabra. Párrafo 26. Ahora, Israel era muy sincero en lo que hacían. Al principio, yo me puedo imaginar al judío viniendo por el camino con su sacrificio atractivo, el mejor que él tiene en su ganado, descendiendo hacia el sacrificio. Pone su mano sobre el animal y se identifica a sí mismo con el animal al poner sus manos sobre este animal. Y luego la sangre es derramada. Y ese judío se regresa a casa tan contento como puede estar, porque él sabe que había hecho lo que Jehová mandó. Eso estuvo bien por mucho tiempo. Luego, después de un poco tiempo, esa misma cosa se convirtió en una tradición familiar. Ahí estaba el mismo tipo de animal, pero quizás alguien decía, ¿sabes? Esta es la nueva luna. Pueda que, quizás, si yo tengo que ofrecer un sacrificio, cuando él iba por el mismo camino que el primer hombre tomó, pero él no tenía esa sinceridad por ello. Y cuando él lo hizo, Jehová dijo, la cosa se ha convertido en una peste en mi nariz. Y él levantó de un gran hombre en la escena, Isaías el profeta, quien clamó diciendo, tus sacrificios, tus fiestas solemnes son una peste delante de mí. Ten cuidado, Pentecostés. Tus sacrificios y júbilos se convertirán en una peste en las narices de Jehová si no se entra con profunda sinceridad. Nosotros necesitamos venir extremadamente sinceros, no solamente riéndonos y regocijándonos y reunidos alrededor. Tenemos que venir intensamente y sinceramente ante la palabra de la promesa. Ahí agarramos del altar, quedarnos ahí hasta que algo suceda, hasta que muramos completamente, hasta que estemos haciendo una inversión en el reino de Dios y Jesucristo. Entonces nosotros estamos no importa qué tan fundamentados, nosotros podemos tener bien el fundamento, mas aún así también tiene que venir bajo sinceridad. Párrafo 27. Ahora, este joven judío fue tan sincero como él podía ser en lo que él estaba haciendo. Pero cuando llegó el tiempo para cambiar su credo, entonces es ahí donde llegó el problema. Me pregunto si el mismo Dios no es tan capaz hoy en día de levantarnos un Isaías para levantar a alguien que nos diga que nuestras fiestas solemnes han llegado a ser una peste. Nosotros deberíamos estar listos para el rapto en este tiempo de la edad. Mire en dónde estamos. Hay algo que hace falta y eso es regresar a la palabra. Se nos promete allá en Malaquías que se nos regresaría la palabra, la fe original. Así que recordemos eso ahora. Pero el precio que se le pidió a este joven que pagara fue demasiado grande. Él tenía que vender todas sus posesiones terrenales para poder tener su vida eterna. Puede que usted no tenga 5 centavos, pero aún así usted retiene cosas que son posesiones mundanas.
Párrafo 28. Por ejemplo, he estado fastidiando a nuestras mujeres tanto sobre cortar su cabello y ponerse vestidos sensuales y cosas. ¿Cómo puede usted danzar en el espíritu y llamarse a sí misma pentecostal y vivir con tal espíritu como es en usted? ¿Cómo pueden ustedes, hombres, llamarse a sí mismo el gobernante de su casa y permitir eso? Yo quiero que usted tome inventario. Ustedes saben que es la verdad y ahí están. Ven. A ustedes se les pide que sacrifiquen. Usted dice, espere un momento, hermano Branham. Yo soy un ciudadano americano. Yo soy pentecostal. Yo pertenezco a las asambleas o los otros grupos o lo que sea que es. Yo tengo derechos americanos para esto. Y siendo un cristiano, yo tengo un derecho porque yo acepté el sacrificio. Eso es lo que le pasa a América. Ahí es donde ella está enredada hoy. Toda nación quiere un Mesías. Párrafo 29. Y cuando Dios le envió a Israel un Mesías, todos ellos estaban orando por un Mesías. En los días de la venida del Mesías, Israel quería un general que saliera y pateara a Roma fuera del país. En ese tiempo, Roma quería un Mesías que viniera y les hiciera un gran nuevo régimen militar que tomara Egipto y todo el resto de las naciones y los pateara hacia afuera. Cada uno quería un Mesías. Y hoy encontramos la misma cosa. Europa. Pues, por ejemplo, Rusia, ellos quieren un Mesías que los pueda llevar a la luna antes que alguien más llegue allá. India está queriendo un Mesías y ellos quieren uno que les alimente sin tener que trabajar por ello. América quiere ellos quieren un genuino intelectual. Ellos tienen una máquina para volar engañadora, votar engañadora. Para que les dé uno de estos, Dios siempre te permite poner el deseo de tu corazón. Ahora usted lo tiene. ¿Qué va a hacer con él? Párrafo 30, por último. Cuando todos ellos estaban clamando por un Mesías, Dios les envió uno. Pero uno quería un general, otro quería una máquina educada y todo así, pero Dios les envió un bebé. Él les envió un salvador. Él sabía que ellos necesitaban un salvador. ¿Qué si Rusia estuviera su Mesías hoy? ¿Qué haríamos? Ven, Dios sabe cómo dar. ¿Qué si la gente hoy que está orando por un Mesías y nosotros estamos orando que algo grande suceda? Nosotros lo estamos. Nosotros pentecostales estamos orando porque algo grande suceda. Me pregunto, ¿qué acontecería si en realidad pasara? Y quizás él contesta sus oraciones y usted no lo sabe. Eso es lo que ellos quieren que han hecho. Y si eso sucediera de nuevo, eso vendría en la misma manera. Eso vendría en el mismo paquete. Solo les pasaría por alto, desapercibido. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Inversiones, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1963. A ver, me confirma, hermana Margarita, si puede continuar. Negativo. Vamos a continuar mientras las hermanas entren nuevamente porque su internet creo que está defectuoso. Párrafo 31 dice, por lo tanto, Dios lidia con un individuo. Él no lidió con todo Israel ese día. Él no lo hace. Él estaba lidiando con este muchacho judío. Ven, eso no viene de la manera que nosotros queremos que venga. Ahora, este judío había visto algo que era diferente. Eso fue lo que atrajo su corazón. Había algo que él tenía, que él había visto. Eso era Jesús, lo cual otros hombres no tenían.
Él sabía que sus sacerdotes y sus rabinos no tenían la cosa que este joven tenía, llamado a Jesús, el cual la gente creía que era un profeta. Él era un hombre diferente. Ellos habían visto a este rabí pararse y los fariseos argumentar su idea, que hay ángel y espíritu, y los saduceos vienen alrededor y lo prueban. No hay ángel y espíritu. Y ellos tenían sus diferencias, y este joven atrapado en medio de eso. Párrafo 32. ¿Dónde está enredada la iglesia hoy? ¿Se necesita de grupos denominacionales? ¿Se necesita un grupo de hombres? ¿Se necesita un grupo de mujeres? ¿Se necesita de una persona rendida a Dios, a su palabra? Jesucristo era Dios, se hizo carne para poder morir. Porque la palabra, Él y la palabra eran lo mismo. La palabra podía simplemente fluir a través de Él. No hay duda en lo absoluto. Dios está tratando de conseguir a alguien a través del poder santificador de Cristo que se rinda a esa palabra para que Él y la palabra puedan ser una otra vez. Luego Él puede usar su palabra a través de esa persona. 33. Pero ven, este joven vio algo en este hombre que era diferente de los otros hombres. Él sabía que había algo diferente, porque en una ocasión a él se le preguntó, este hombre no habla como un hombre común. Hay algo sobre este hombre que es diferente. Nunca ha hablado un hombre así, porque cuando él habla, Dios estaba ahí para responder a lo que él decía. Como he dicho muchas veces, esta semana el hombre aún es hombre. Ellos están alabando a Dios por lo que Él hizo, buscando hacia adelante de lo que Él está haciendo, lo que Él va a hacer. Así somos nosotros. Pero ustedes están ignorando lo que Él está haciendo. El hombre siempre hace eso. Jesús dijo, ustedes reclaman ser los hijos de los profetas y ustedes son los que los pusieron en las tumbas y adornan sus tumbas. Ven, nosotros estamos pensando sobre lo que Dios hizo en el día de Pentecostés y a través de la historia temprana de la iglesia. Y luego estamos diciendo, Dios va a venir con algo grande. Y la primera cosa que sucede, nosotros lo pasamos por alto. Y nunca lo sabemos. La historia siempre se prueba a sí mismo. Y se repite, nosotros lo pasamos por alto. Lo dejamos que pase por un lado y no lo notamos. Ahora, este hombre joven había visto algo diferente. Él vio que había una diferencia en Jesús. Él no era como los hombres comunes. Él había visto lo que ese hombre podía hacer, que Dios estaba con él. Él miró su vida, aunque era contraria a las enseñanzas de su iglesia, pero él vio a ese hombre que Dios estaba con él. 34. Como Pedro dijo, después, en el día de Pentecostés, él dijo, creo que fue en Hechos, el tercer capítulo, él dijo, varones de Israel, Jesús de Nazaret, hombre aprobado por Dios, por los milagros y señales que él obró. Ven, ustedes son manos inicuas. Él estaba acusando a esa generación por rechazarlo a él. Sus manos inicuas han crucificaron al príncipe de vida. Ahora, nos damos cuenta que estamos llegando a nuestra edad y cualquier maestro de la Biblia sabe que la última edad de Pentecostés es la Odisea. La Odisea significa mujer en el griego, un tiempo en el cual la mujer toma el control. Yo no tengo nada en contra de las mujeres, mientras que ellas se queden en su lugar. Si Dios les pudiera dar algo mejor a un hombre, él se lo hubiera dado. Pero cuando ella se sale del lugar, ella es agua en su sangre. Salomón así lo dijo. Él fue el hombre más sabio que hemos tenido. Pero son las mujeres en la política. No lo hacían. Hace 25 años el Señor me dio una visión mostrando que las mujeres, a través de sus derechos para votar, elegirían a este Rick que tenemos acá arriba ahora. Un moderno acá sentado allá con Jezabel girándole el cuello. Y ustedes mujeres se arreglan a sí mismas de esa manera porque ellas son un modelo para el mundo. 35. Hay mucha semejanza a Israel, lo saben. Ellos entraron y tomaron una tierra.
y sacaron a los ocupantes y establecieron su propio sistema ahí. Y esa es la misma manera que lo hizo América. Hicieron retroceder a los indios y establecieron nuestro sistema. Israel tenía un gran hombre entre ellos. Ellos tenían a Salomón y David y grandes guerreros. Nosotros tuvimos grandes hombres, Washington y Lincoln, pero finalmente algo vino al trono que a través de la política fue que lo ha traído acá. Y no era acá. Él era un buen hombre, pero esa mujer detrás de él. Ustedes saben, la Biblia habla de la misma cosa en los últimos días. Y ustedes amando su política, ustedes demócratas, amando su posición política más de lo que amaron sus Biblias y a Dios. Y ustedes eligieron eso. Yo no soy un republicano. Yo soy un cristiano. Estoy aquí para una sola cosa. Hablar sobre vender la primogenitura. Nosotros hemos hecho eso. Ciertamente usted lo ha hecho. Y ahora usted lo tiene. ¿Qué va a hacer con eso? Ustedes tenían que hacerlo para cumplir esta escritura y la gente vio eso. Párrafo 36. Ahora noten. Ahora, a la rica iglesia de la Odisea, Jesús revela en Apocalipsis 3, le da a esta edad pentecostal la odiseana la misma oportunidad que le dio a este joven rico. La misma. Porque la Odisea tocó a la puerta. Mostró que nuestra vida organizada había puesto a Cristo fuera. Porque Cristo es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y la palabra aún es Dios. Y la palabra fue puesta fuera porque por nuestro sistema organizacional. Es por esto que estoy aquí con estos hombres de negocios. Dios los ayude. Que ellos nunca se organicen. Pero ustedes no están lejos de eso. Solo recuerden eso. Yo les amo. Y ustedes me están dando un espacio y este ha sido un sitio para mi ministerio. Pero yo veo que viene. La escritura está en la pared. Ahora, no hagan eso. Ustedes se meterán en el mismo caos en el que el resto de ellos se metieron. El diablo ha estado tratando de matar a su líder por mucho tiempo. Y si él se puede deshacer de él, algo va a suceder. Solo es el hombre. Ellos tienen que tener sus propias ideas al respecto. Ustedes pusieron una comisión aquí en su revista no hace mucho tiempo. No deberían haber hecho eso. Eso lo identifica a ustedes como una organización. Nosotros somos un grupo de hermanos, los cuales no importa lo que el hombre crea. Nosotros estamos teniendo compañerismo, tratando de llegar a él. Deje que su luz brille. Él verá la luz. 37. Hudson Taylor dijo, no hace mucho que hubo un joven misionero que vino, dijo, en India, dijo, señor Taylor, yo he recibido a Cristo. Él dijo, debería ir ahora y obtener mi licenciatura de arte y así por el estilo y entrenar. Él dijo, no, ve, testifica. Así que yo pienso que esa es una buena idea. Ven. Nosotros tratamos, ven, si ustedes hacen eso, ustedes se enredarán en algo. Ustedes se salen por acá y obtienen muchos programas educacionales. Eso saca a Dios fuera de eso. Cuando ustedes obtienen encanto, a Dios no le gusta el encanto. Hollywood está lleno de encanto. Hollywood brilla. El Evangelio resplandece. Hay mucha diferencia entre brillar y resplandecer. Hollywood brilla con luces y clase. Y el Evangelio resplandece en humildad. Mucha diferencia. Ven, ven. Ahora ustedes tienen que recordar eso, mi hermano y hermana. No brille, resplandezca. Párrafo 38. Ahora, nosotros nos damos cuenta, este joven al que se le dio esta oportunidad de hacer esto, y él rechazó porque era demasiado el precio. Y yo creo que esa es la misma cosa hoy. Nosotros no queremos, ahora nosotros no queremos admitirlo, nosotros no queremos decir que no, pero nuestras vidas lo están demostrando, eso lo está demostrando, eso es exactamente correcto. Pero la Odisea lo puso fuera de la iglesia a la que él le estaba tocando, ven, tratando de entrar, y la Odisea lo puso fuera de porque ellos eran ricos, ellos no tenían necesidad de nada, ellos eran tan ricos como podían serlo. Y entonces ellos dijeron, nosotros somos ricos, nosotros no tenemos necesidad de nada. Y Dios dijo,
Tú estás desnuda, pobre, miserable, ciega y no lo sabes. Ese es el problema cuando no lo saben. Párrafo 39. Si un hombre está acá afuera en la calle, en esa condición, desnudo y ciego, pues casi cualquiera que tuviera un corazón humano iría a ese hombre, le diría: Señor, usted está desnudo, usted está acá afuera, usted está expuesto y vamos dentro. Pero si ese hombre se volteara, dijera: mira, usted atiende su propio negocio, ven, ahora, ¿qué va a hacer usted con ese hombre? Y aquí, cuando una iglesia piensa que está vestida, tan vestida en su, lo está en su propia justicia, hasta que usted piensa y usted va a traer los a la palabra. Usted dice: eso es contrario a nuestro credo. ¿Qué? Pues entonces usted ya vendió su primogenitura, cuando en lugar de ser encantadores, nosotros deberíamos de resplandecer. Párrafo 40. Se alista, hermana reina, por favor. En lugar de tener 500 o 600 o los que haya ido en el desayuno, eso está bien. No tenga nada en contra de eso. Aquí, estoy aquí en el nombre del Señor Jesús. En lugar de eso, debería de haber un resplandor entre nosotros del Espíritu Santo. Quizás solo haya una docena, resplandeciendo en la belleza del Señor. El Señor Jesús estaría tanto en nosotros hasta que el resplandor del Señor estaría en nosotros. Pero nosotros queremos brillar más miembros. Ven, la iglesia siempre ha contado la membresía. Dios cuenta el carácter, no la membresía. Como dije esta semana, Eliezer tuvo que batallar para encontrar carácter. Y cuando él encontró a Rebeca, entonces él tuvo un tiempo terrible haciéndole que se quedara quieta hasta que él la pudiera vestir. Esa es la misma cosa con la iglesia. Nosotros encontramos el carácter en la iglesia pentecostal, pero para vestirla usted va y dice algo al respecto. Luego todos se levantan. Nosotros no escucharemos más. Nosotros no vamos a escuchar eso. Ven, usted encuentra que ellos tienen carácter con el cual se puede trabajar. Pero luego usted no los puede hacer que queden quietos por suficiente tiempo. Tiene que traerlos de regreso al lugar donde ellos una vez cayeron. Amén, mis amados hermanos y hermanas. A continuación, hermana Margarita, por favor, Dios le bendiga, en los párrafos 41 al 50. Sí, hermano, Dios les bendiga. Discúlpeme que fue que se falló el internet. Párrafo 31 del mensaje, identificación del año 630123. Del 40. Hermano, 41 al 50. Me pregunto si nosotros los cristianos pudiéramos pensar eso en esta noche. Me pregunto si nosotros podemos mirar en el espejo de Dios para ver cuáles son los requisitos de un cristiano e identificarnos de esa manera. Me pregunto si nosotros mismos pudiéramos identificarnos en esta noche con San Juan 3:16 todas las otras cosas. Todas las otras clases de escrituras, Marcos capítulo 16 y todos estos otros lugares, y allá en Gálatas, yo creo, y diferentes lugares, segunda de Tesalonicenses, en donde están los frutos del Espíritu y demás. Me pregunto si nosotros mismos podemos identificarnos. Jesús dijo: ¿quién de ustedes pueden acusarme que yo no he obrado y hecho exactamente lo que la escritura dice que yo haría? Nadie podía decir una palabra, porque él verdaderamente se había identificado, y ellos como ellos siempre lo hacen. El manufacturado lo había identificado a él como un Belcebú, un espíritu común. Párrafo 40.
Yo estoy en la identificación del año 630123. Exactamente, por eso no da. 60. En el listo. Ya es 26, no 23. Inversiones del año 630126. Yo coloqué fue 23. Disculpen, hermanos. Párrafo 41. Ustedes, Iglesia Pentecostal, salieron del denominacionalismo. Es para eso que Dios los sacó, para hacer su iglesia. ¿Qué hicieron ustedes? Ustedes se dieron la vuelta, regresaron justo a la cosa de la cual salieron, como un perro a su vómito y un cerdo a su revolcadero. La gente hizo la misma cosa y ahora no hay mucha diferencia en ustedes. Ahora, espero que usted no piense que quiero ser malo o grosero. Mis días pueden ser pocos. Me estoy parando en el nombre del Señor Jesús para decirle la verdad. Escriban mis palabras si no llegan a pasar. Ustedes están tratando de brillar. Paren eso. Resplandezcan. Párrafo 42. Ahora, la rica iglesia de la Odisea ha hecho la misma cosa que el joven rico hizo, porque el precio era demasiado alto. Él no podía aceptar la palabra del Señor. ¿Qué podía él hacer? Él prefirió tomar su propio camino con el encanto de aquel día, porque él tenía mucho dinero. Él podía salir en la sociedad de la gente y disfrutar de su tiempo. Pues esa es la manera en que nos hemos puesto. Nosotros podemos ser una organización como el resto de ellos. Y Pentecostés no es una organización, es una experiencia. Nosotros podemos ser esto, aquello, lo otro. Nosotros somos como el resto de ellos. Ustedes tienen más miembros, pero no tienen ustedes cuando los tienen a ellos. Ven, no deben hacer eso. Eso está errado. ¿Qué están haciendo? Ustedes están cometiendo el mismo error irracional que aquel joven rico hizo. ¿Ven? Sí, ellos lo sacaron a él por causa de su amor por el mundo. Párrafo 43. Ahora, hay que investigar a algunas de las personas acá atrás y ver la manera en que ellos lo hicieron. Y miremos a él donde estamos hoy. Y ahora, alguien dijo, no hace mucho como se los dije, que usted siendo un predicador, ¿por qué anda alrededor de esos hombres de negocio? Les dije que yo era un vendedor de seguros de vida eterna. Así que ahí lo tienen. Y eso es lo que Jesús estaba intentando de hacer. Este hombre joven había visto algo en él. Ahora, eso era diferente. Y él sabía, él tenía vida eterna. Así que en vez de ir a su rabino, él vino a esa persona la cual él vio, que era exactamente la palabra vindicada de Dios. Dios y Cristo eran lo mismo, porque Cristo dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre. Párrafo 44. Y como prediqué en la asamblea central o la primera asamblea, la otra noche, de cómo la gran naturaleza de Dios proyectó a Jesús. ¿Ven? Todo el resto de la naturaleza había caído. Él no podía tomar a un profeta porque él había nacido de un deseo sexual. Y él era de una naturaleza caída. Pero Dios, en su amor, proyectó a uno sin pecado. Y por lo tanto, este uno era tan perfecto como el Padre. Un cuerpo que estaba aquí, llamado el Hijo. Que la palabra era él. Juan lo explica en el primer capítulo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne. ¿Ven? Ahora, una manera, la palabra de Dios viene a los profetas, pero Jesús era diferente. Él era la palabra. ¿Ven? El profeta solo podía hacer lo que era puesto en su boca.
Pero Jesús era esa palabra. Por eso es que toda la palabra de Dios podía fluir a través de él. ¿Sí? Y él podía crear, retener los vientos y las olas y lo que fuese, porque era Dios, siempre en la palabra. Ahora, Dios está tratando de encontrar una iglesia a través de la cual él pueda proyectar su palabra. ¿Lo ven? Dios cuida su palabra para vindicarla. ¿Y cómo puede él vindicarla cuando nosotros negamos que esa es la verdad? ¿Ven? Párrafo 46. Así que estos sacerdotes con sus propias palabras, aún así creyeron que dentro de su manera de pensar, ellos estaban exactamente en lo correcto. Fariseos, saduceos, herodianos y lo que fuera que eran. Ese tiempo ha llegado de nuevo. ¿Ven? Cada uno en su propio pensar, ellos hacen lo que bien les parece. Como fue en los días de los jueces, pues hay un absoluto en alguna parte. Y el absoluto es la palabra de Dios, porque él era la palabra. Ahora, nosotros encontramos que ellos amaban estas cosas más de lo que amaban a Dios. La Biblia dice que lo harían. Ahora, nosotros estamos viviendo en ese día. Ahora, si una profecía dijo una cierta cosa, lo vemos sucediendo. Entonces nosotros sabemos dónde está nuestro error. Nosotros debemos saber dónde tenemos que vigilar. Ahora, el libro de Apocalipsis, el tercer capítulo, enseña esto, que estaríamos en esta edad y aquí estamos. Párrafo 47. Ahora, ¿qué hay acerca de esto? Si tuviésemos tiempo para quedarnos en esto por mucho tiempo, pero hay que apurarnos para poder salir, porque yo debí de haber partido hace una hora, pero mire aquí, esto es primero, por supuesto, la palabra de Dios. Ahora, hay que examinar a algunos de los titulares de esta póliza de vida eterna y averiguar lo que les costó a los titulares de la vida eterna. Ahora, hermano Abraham, usted dijo vida eterna. Sí, señor. Lo eterno nunca comenzó. Lo eterno no tiene fin. Y una palabra es un pensamiento expresado. Eso era el pensamiento de Dios. Antes que hubiera un mundo o una estrella, una luna o cualquier cosa, ese era el pensamiento de Dios, lo que él haría. Y cuando él habló, la palabra es eterna porque él no puede producir nada excepto algo eterno. Esa es la única manera que nosotros tenemos vida eterna. Es cuando usted se deshace de esta vida pervertida y obtiene vida eterna. Aleluya. Eso es Dios. Soy la palabra en usted. Y entonces la palabra viene a través de usted y se hace manifiesta a sí mismo. Y eso fue lo que miró el joven rico, que Jesús se podía parar ahí y él le identificaba las escrituras. Jesús dijo, él mismo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que de ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ven, pero ellos lo tenían tan lleno de credo como lo tenemos hoy, hasta el punto que no pudieran verlo. Párrafo 48. Ahora observen, Noé fue llamado por la palabra de Dios, se hizo la invención en Dios, la palabra de promesa de Dios. Él se propuso, no importando qué tan mal se mirara y cuanto el resto del mundo no lo creyera, Noé hizo esa inversión. Él invirtió en Dios, aunque era contrario a la ciencia. Nosotros podíamos quedarnos ahí por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Si Dios lo permite, yo quiero predicar sobre la cuenta regresiva el domingo en la tarde para ver dónde estamos viviendo. Muy bien. Noten, eso era contrario a sus creencias religiosas, eso era contrario a la investigación científica de aquel día, que decía que no había ninguna lluvia en los cielos, nunca había llovido, así que por lo tanto él tuvo que tomar una posición y hacer una inversión, y él hizo. Perdón, hermano.
perdón. Y él así lo hizo, en la promesa de Dios. Satanás lo probó en cada manera que él podía. Sin embargo, él se aferró a su inversión y dio sus frutos en el momento final, salvando su vida. Párrafo 49. Ahora, hombres de negocio, en el tiempo del fin en el que estamos, ¿qué mejor inversión podría hacer que esa? Él, incluso la ciencia, ahora viene por aquí, está a favor de nosotros y nos dice que eso es correcto. La medianoche está a punto de llegar, pues qué bien nos va a hacer nuestras grandes cosas. ¿Para qué sirve nuestra gran denominación, un millón más y cosas así, y construirlas de cierta manera cuando la vida eterna está esperando más allá? Y nosotros tenemos la oportunidad y se nos ha invitado para que recibamos a este Cristo, que Dios pudiera tomarlo y posicionarlo en su palabra en tal lugar hasta que cuando usted hablara, las cosas que son previstas y predichas y así pudiesen trabajar a través de usted, cada vez exactamente correcto. Nunca falla, no puede fallar. O usted dice, he visto esto puesto a prueba. Sí, lo sé. Y usted ha visto que falla, donde hay personificación. Pero cuando usted ve algo genuino, eso no puede fallar, porque eso es Dios. Y Dios pone estas cosas como ejemplo para que otros la puedan ver. ¿Cómo es que eso sucede? Es por ayunar toda la noche. Eso es bueno. Por un servicio de oración que dure toda la noche, eso también es bueno. Pero eso viene por obedecer la palabra. Obedecer la palabra, ¿ven? Muy bien, ahora, eso dio sus frutos al salvar su vida. Párrafo 50. Vamos a investigar otra inversión que un hombre, por el nombre de Daniel, él sabía. Él iba, la iglesia estaba descendiendo allá entre la gente mundana. Así que él sabía que toda la cosa se iba a volverse de la misma manera. Eso es exactamente lo que nosotros vemos ahora. Pentecostés ha salido entre el mundo. Pensando en el hermano Clover sentado aquí, creo que él está con la gente de la cuadrangular. Y yo estaba hablando un día con el hermano Chakarian y esa noble persona, el hermano MacPherson, el hermano Rob MacPherson, nosotros estábamos sentados y ellos estaban conversando. Párrafo 51, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje Inversiones, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 26 de enero del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, párrafo 51 al 60. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Inversiones. Párrafo 51. Yo había ido a la casa de alguien que se había asociado con algunas clases de una lluvia tardía o algo, y uno de los maestros me estaba reprendiendo al respecto, porque yo vine al templo primero y luego más adelante o me mantuve alejado de eso. Yo dije, pues ahora solo recuerde, Lutero fue la lluvia tardía para el católico y Wesley fue la lluvia tardía para Lutero y Pentecostés fue la lluvia tardía para Wesley. La señora MacPherson fue la lluvia tardía para Pentecostés. Todas son lluvias tardías. A los niños les da hambre. A los niños les da hambre. Si ellos no pueden encontrar algo que comer, ellos comerán de una lata de basura, pero Dios producirá alimentos y ellos solo están listos para consumirlo. La señora MacPherson, esa noble dama, se levantó y ella dijo, eso es verdad, hermano Branham, ella proviene de una buena familia pentecostal. Ella dijo, yo le dije a Rolf hace mucho que aquí, que nuestro templo se desvió muy lejos de ese
algo de lo cual la señora Macpherson le estaba diciendo. Ellos se pusieron a ser doctores y PhD y el LD y lo que sea. ¿Y qué es eso si no solo un montón de millones de dólares en arena y un elefante blanco en su mano? Lo que ustedes necesitan es regresar al principio y la sinceridad del Evangelio, que regresar al verdadero Pentecostés que produce Cristo en la vida de gente. Eso es correcto, ¿ven? Nosotros nos alejamos de las cosas verdaderas. 52. Y este hombre rico vio eso, y él supo que Jesús tenía eso, y él se lo preguntó, ¿cómo puedo tenerla? Y Jesús le dijo, y el precio fue demasiado grande. Eso es lo que las asambleas de Dios, cuadrangulares, unitarios y todo ellos están haciendo. La cosa es que el precio es grande. Solo regresemos a esa sinceridad de la palabra. Crea eso para que Dios pueda vindicarse a sí mismo. Usted dice, ¿lo hará? Seguro, él lo hará. Su vida brillará más fuerte que cualquier testimonio que usted alguna vez pudiera dar. Su vida sería tan diferente hasta que la gente ni aún entendería su testimonio. Eso es donde en la sinceridad y santidad, 5 personas buenas realmente llenas con el Espíritu harán más en fines que todos los miembros que tenemos. Si están consagrados a Dios en una vida sincera, porque Dios moverá su palabra a través de eso y vindicará que eso es verdad. Y lo primero que sucede es que cosas están aconteciendo, así que usted no puede mantener eso oculto. 53. Esteban era todo lo que él necesitaba para la corte del Sanedrín, el concilio en ese día. Era un hombre que se podía parar con la verdad en su corazón. Él estaba seguro y dice, él resplandeció como un ángel. ¿Ven? Él sabía de lo que estaba hablando, la palabra lo respaldaba. Él lo dijo, nuestros padres allá en Mesopotamia, y así se lo explicó a ellos, dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, ¿ven? Ese hombre sabía de lo que estaba hablando, él expuso la escritura. Luego le costó la vida, pero él era sincero porque sabía lo que estaba creyendo y Dios lo vindicó. Cuando estaban matando a pedreadas a ese pequeño hombre, él se levantó y dijo, yo veo a Jesús parado a la diestra de Dios. Cuando los terrones les estaban sacando sus pequeños sesos, sin embargo, Dios, yo no creo que él sintió una pizca de eso. Dios lo tenía sostenido en sus brazos. Y él lo metió en la cuna de paz hasta que él se fue a estar con él, con Dios. Él sabía, y ahí Dios lo estaba vindicado. Aún en su muerte, él miró a Jesús parado a la diestra. 54. Daniel sabía que el mundo iba a meterse en la iglesia y lo hizo, pero observen, él tomó una de estas pólizas de vida eterna de Dios y él se propuso en su corazón que él no estropearía su inversión. Amén. Esa iglesia de ese hombre de negocios, si ustedes solamente pudieran tomar esa actitud, si ustedes solo pudieran trabajar hasta el fin, esa meta que ustedes no van a profanar esta inversión que han hecho en Cristo con las cosas del mundo y su atracción. Porque cualquier cosa que pueda brillar, resplandecer, ¿y qué es lo que atrapa? Un mono. Los monos siempre andan detrás de algo que brille. ¿Ven? Eso es correcto, note. Donde nosotros estamos, eso es lo que quiero decir. ¿Ven? El diablo hará monos de ustedes, si él puede. Pues él está tratando de hacerlo creer que ustedes vienen de uno, así que con sus sistemas educacionales y cosas de este día. Pero eso no es así. Eso es correcto. 55. Daniel se propuso en su corazón que él no iba a proponerse a sí mismo con el mundo. Él iba a mantener la tradición que Dios había establecido, los mandamientos de Dios. ¿Por qué ustedes, mujeres y hombres, no pueden hacer lo mismo? Pero Marilyn Moore o alguien se cortó el cabello y luego alguna esposa de un pastor hace la misma cosa. Y ustedes piensan que tienen el derecho de hacerlo. Eso no lo excusa a ustedes la palabra de Dios. Ustedes, predicadores, que dejan que su esposa los guíe alrededor. ¡Qué vergüenza! ¡Qué palabra de ser un hombre! Un siervo de Cristo que no gobierna su propia casa,
¿cómo podrá gobernar la casa de Dios? Pues usted dice, hermano Branham, esas apenas son las cosas menores. Muy bien, pues hay que enderezar las cosas menores. Luego podemos irnos a algo más grande, ¿ven? Luego hablaremos del Espíritu Santo y las cosas de cómo recibir dones divinos. 56. Como alguien que hizo esta cosa vulgar, se me dijo a mí, dijo, usted siempre está reprendiendo a los hombres sobre esto y dejando que sus esposas hagan eso y vestirse con pantalones cortos y salir a las calles y vestirse muy sensuales con atracción sexual. Es muy raro que se hable eso del púlpito. Ellos creen que eso es una rutina regular. Nosotros necesitamos un hombre de Dios, alguien que se pare aquí y condene esas cosas. Ellos dicen, pues usted debería enseñarles a esas mujeres cómo recibir dones espirituales. Enséñeles algo grande. Un gran hombre me dijo eso. Puse sus manos sobre mí. Dijo, yo voy a orar con usted. Él dijo, usted no, apártese de eso. Dijo, la cosa es, Dios lo envió a orar por los enfermos. Yo dije, si Dios envió a un hombre, él lo envió con el evangelio completo. Sí, es que él verdaderamente lo envió. Él dijo, pues usted va a hacerle arruinar a su ministerio. Yo dije, cualquier ministerio al cual la palabra arruine debe ser arruinado. Eso es correcto, ciertamente. Él dijo, pues la gente lo va a rechazar. 57. Le dije, yo no tengo programas de radio y programas de televisión que apoyar. Soy libre en Cristo, solo predico lo que Él me dice. Yo no necesito ofrendas, no necesito nada sino más de la gracia de Dios para pararme y decir la verdad y no comprometerme la palabra de Dios, para no tirar de cualquier margen o cosa o dudosa solo para ayudar a alguien y tomar hacer de ellos dos veces más un hijo del infierno que cuando comenzaron. Díganle la verdad y que cuando me pare ahí al final del camino pueda decir la sangre de ningún hombre está sobre mí. Ese es mi deseo. Lo he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, ¿cómo se puede enseñar a la gente álgebra si ni siquiera se aprenden su ABCs? Dijo, la gente reclama que usted es un profeta, un vidente. Y dije, yo no reclamo eso. Dijo, pero la gente reclama eso. Usted debería de enseñar las cosas profundas. Yo dije, ¿cómo puedo enseñar cosas profundas si ni siquiera se aprende su ABCs? Siempre creer en Cristo, ABC, por sus siglas en inglés. Pero ellos no lo creen, así que ¿cómo se les va a enseñar la raíz cuadrada, etcétera, las verdaderas matemáticas de Dios? ¿Cómo ve visiones? ¿Cómo ocurren estas cosas? Vaya, 58. Usted quiere echar mano de una pequeña cosa, eso. Un pequeño tipo de denominacional que les parece ser una cosa pequeña a ustedes y alguna cosa pequeña brillante de la que usted se aferra. Y si yo llegara a echar mano de la palabra o alguna cosa u otra como eso, mi presbítero de estado me sacará o mi obispo me echará. Pues si usted tiene delante de Dios, usted va a ser echado fuera de todas maneras. Así que, ¿cuál es la diferencia? Yo preferiría ser, si usted es echado fuera, usted es puesto adentro. Así que eso es, ¿ven? 59. Hay tres cosas. Dios obra siempre en tres. Nosotros sabemos eso. Él es perfeccionado en tres. Recuerden los días de Noé. Ellos entraron en el arca. Y en los días de Sodoma, Jesús estaba hablando de esos dos. En los días de Sodoma, ellos salieron. Ellos entraron en el tiempo de Noé. Salieron en el tiempo de Sodoma y luego suben en este tiempo, entre, salga, suba, ¿ven? Eso es lo que necesitamos ahora, necesitamos un idilio a subir, necesitamos ir hacia arriba por encima de estas cosas y cosas mundanas que nos sostienen tan atados. Daniel no se iba a profanar a sí mismo, observen, él iba a mantener esa palabra en un lugar donde pudiese fluir la palabra. ¿Qué hizo eso? Envió un ángel, protegió su vida. Él no se arruinó a sí mismo. 60. Los jóvenes hebreos estaban determinados. Ellos dijeron,
Todo el resto de ellos están inclinando cuando las flautas suenan y cuando el obispo dice, inclínense, ellos gritan, rana, y ellos brincan. Pero él dijo, nosotros no vamos a hacerlo, puede que usted lo haga, usted puede quemarlos, usted puede sacarlos, usted puede hacer esto o aquello o lo otro, pero no nos inclinaremos a su imagen de todas maneras, ¿ven? Ellos no iban a profanar su inversión, iba a ser la palabra, y la palabra ellos se iban a parar en ella. Y cuando el tiempo llegó de hacer una decisión, ellos se iban a parar por la palabra, salvó sus vidas. Eso trajo al cuadro hombre a la escena. Si hay algo que necesitamos en esta mañana, es ese cuarto hombre entre nosotros. Eso es correcto, eso es correcto. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Inversiones, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 26 de enero del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 61 al 70. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje Inversiones, párrafo 61. Ahora, Pedro, una vez, él no era otra cosa sino un pescador. Él tenía un negocio, un pescador. Pero ¿sabe qué? Él vio algo en Jesucristo que su padre, pues ustedes saben, su padre Jonás era un gran hombre. Él era un pescador. Solo daré un pequeño drama aquí antes de que cerremos en los próximos cuantos minutos. Nosotros, solo 10 minutos después de las 11. Tratemos de terminar para las 11:30, si aún lo pueden aguantar un poco más. Así que nosotros vamos a seguir adelante. 62. Y sé que Jonás quizás le haya dicho a su hijo solo un pequeño drama cuando él lo tomaba a él y a Andrés en sus piernas y su cabello canoso estaba brillando. Después de días de pescar, donde ellos tenían que confiar cada día por su sustento. Y lo puedo ver a él ahí sentado, decir, hijo mío, escucha, Simón, habrá un tiempo. Yo siempre quise ver al Mesías, y siempre hemos creído eso, porque se nos prometió uno. Pero escucha, Simón, hijo mío, habrá muchas cosas falsas que se levantarán, y las hubo, antes que el verdadero Mesías venga. Pero dijo, tú sabrás quién es este Mesías, Simón, porque él cuadrará exactamente con la Escritura y todo el resto de ellos estarán en contra de él. ¿Ven? Pero este Mesías lo comprobará porque somos judíos. Se nos ha enseñado que les creamos a esos profetas. Porque el Señor Dios nos dijo, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión. Le apareceré en visión. Y si lo que él dijere llega a cumplimiento, entonces sabréis que ese hombre es un profeta. Y Moisés nos dijo que nuestro Mesías sería un profeta. Y ustedes, obsérvenlo. Ahora, nosotros no hemos tenido uno por cientos y cientos de años, pero sepan eso. Después de que el anciano falleció, y un día Andrés había salido, descendió a escuchar a un hombre hablar que estaba profetizando de un Mesías venidero. Y después de poco, este Mesías vino a la escena. Y ahora Juan lo estaba buscando. Vio la señal de Dios descender, Jehová, el Dios hablando en una voz y en la forma de una paloma resplandeciendo sobre él. Y la voz estaba diciendo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En quien tengo complacencia o tengo complacencia morar, él me ha satisfecho. Él hizo justo lo que yo sabía que él debería hacer
y lo que dije que él haría. Ahora, y cuando Pedro parado, o quiero decir Andrés parado ahí, él vio eso. Así que él vio a Jesús al siguiente día. Él dijo, Rabí, ¿dónde moras? Él dijo, ven y ve. Así que él fue y le contó a su hermano. Después de haberse quedado con él toda la noche, a la siguiente mañana, él estaba plenamente convencido que ese era el Mesías. Y a la siguiente mañana, él fue a traer a su hermano y él lo trajo. Dijo, vamos, hemos encontrado al Mesías. 64. Me puedo imaginar a Simón diciendo, ahora espera un minuto. Yo soy un pescador comerciante. Soy un fariseo. Pertenezco a la misma iglesia que mi padre iba y ya he tenido mucho de estas cosas del Mesías, todo. Pero espera un minuto, Simón. ¿Recuerdas las enseñanzas de nuestra palabra? ¿Recuerdas lo que? Sé que has visto todas estas cosas, pero ¿no nos predijo papá que todas estas cosas con encantos iban a venir, pero que eso no sería? Pero que sabríamos que él sería un hombre escritural. Él se quedaría con la palabra porque él sería la palabra. ¿Ven? Ellos simplemente no pudieron entender eso. Así que Simón se levanta y dice, pues, supongo que voy a ir a ver. 65. Y tan pronto como él entró en la presencia de Jesús, ahora, él había dejado un día de pesca y su pan de cada día. Él era un hombre de negocios, ¿lo ven? Y así que él llegó a esta reunión y en esta él camina hacia el frente. Y cuando Jesús puso sus ojos en él, él ve aquí un israelita en quien no hay engaño. ¿Ven? Miren. No, lo siento. Cité al hombre equivocado. Aquí está lo que él dijo. Él dijo, tu nombre es Simón y eres hijo de Jonás. Entonces Pedro sacó una póliza. ¿Ven? Él hizo una inversión justo ahí. No sabía él quién era. Él sabía de ese anciano padre piadoso que le había dicho lo que iba a pasar. Y él vio la palabra vindicada. Ese joven rico pudo haber estado parado ahí para ver la misma cosa, pero estaba listo para vender su negocio y su membresía y hacer una inversión. Eso le hizo algo. 66. ¿Qué hay de Natanael? Tenía su huerto allá, como los que ustedes tienen aquí en Phoenix, y un día él estaba allá afuera. Y él era un estudiante de la Biblia. Y cuando Felipe vio que esto se hizo, fue allá y le contó. Dijo, ¡hey! ¡Hemos encontrado al Mesías del cual Moisés habló! Él dijo, ¡no! ¡Jesús de Nazaret, el hijo de José! Él dijo, ahora, ¿podría algo bueno salir de algún lugar como ese? Yo he buscado. ¿Quién dijiste que era? Jesús de Nazaret. He visto a cada uno de nuestros presbíteros y ninguno de ellos ha dicho nada sobre él. Nosotros no tenemos ninguna escuela de seminario de la que él venga. No. 67. ¿Sabían que a través de toda la Biblia, los profetas que se levantaron, nosotros no sabemos de dónde salieron? No hay antecedentes de ellos. Ellos solo se movían en la escena y se movían fuera de ella de la misma manera. No tenían experiencia que los respaldaran a ellos en algún lugar. Ellos venían a traer a la gente que se había salido y restablecer esos linderos y amarrarlos de nuevo en su lugar en la Biblia. ¿Ven? ¿De dónde vino Moisés? Un padre humilde. Solo sabemos de su padre, no sabemos nada de su historial. Miren a Elías. Nosotros ni siquiera sabemos quién era su papá y su mamá. Solo entró en la escena. Miren a Abdías. Miren al resto de ellos. Miren a Amós. Nosotros hablamos de él la otra noche. Nadie supo de dónde salió. Él era un pastor. Eso es todo lo que sabemos. Él solo entró en la escena. Sin embargo,
Cuando él terminó su trabajo como el gran Elías, Dios le dio un paseo sobre carruaje derecho al cielo. ¿Ven? Nosotros no sabemos de dónde vinieron. Ellos no tenían ninguna escuela o registro. Dios solo los levantó para establecer esa palabra de nuevo. Y ellos no tienen ninguna atadura denominacional que los ate. Y les diga a usted, tiene que hacer esto y le echaremos fuera. O lo echaremos fuera. 68. Miren aún a Juan el Bautista. Ese gran profeta notable, aún de linaje de sacerdote. Pero él nunca fue a la escuela de su padre. Él tenía que introducir al Mesías. Él no podía, pues cada uno estaba diciendo, ahora, ustedes conocen al doctor Jones aquí. Él es un hombre fino. Ustedes saben que lo reconocen a él como el Mesías. Él no podía ser persuadido por un montón de hombres así. Él se fue al desierto porque su trabajo era importante y él se quedó allá hasta que él escuchó de Dios y él sabía lo que él sería. Y cuando él lo miró venir, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El resto de ellos nunca vieron nada, pero él lo vio. 69. Natanael, él estaba un poco sorprendido, pero cuando él se acercó, él le dijo acerca de lo que él le había dicho a Pedro. Dijo, ahora, tú sabes que somos estudiantes de la Escritura. Nosotros sabemos que el Mesías será un profeta. Así que cuando él vino en la escena, pues él caminó hacia él y él dijo, caminó frente a la congregación. Y Jesús le miró, dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol en una reunión de oración allá afuera, te vi. ¡Qué ojos! Y justo ahí él hizo una inversión. ¿Qué hizo él? Justo enfrente de su rabí, sacerdote y todo, él admitió su hipocresía. Él se cayó sobre sus pies y en sus pies a sus rodillas. Y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando muchos de esos hombres de la alta sociedad se pararon alrededor y con todas sus formalidades y cosas y decían, este hombre es Belcebú. Y Jesús les dijo, ellos estaban blasfemando, llamando al Espíritu de Dios una cosa maligna. ¿Ven? Ciertamente, oh vaya, 70, la mujercita en el pozo, ¿qué hay de ella? Ella ciertamente tenía una inversión. Cuando ella salió allá, en toda su inmoralidad, la iglesia la tenía en tal lugar hasta que ella no sabía dónde estaba, y así que ella solo se fue a la prostitución. Pero con un sencillo, humilde corazón. Esto puede que sea una palabra grande y quiero que la tomen correctamente. Ella fue predestinada a vida eterna. Todos los que el Padre me ha dado vendrán. Ella tenía que venir por agua y ella la obtuvo, pero no del pozo de Jacob. ¿Ven? Ningún hombre puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Yo lo resucitaré en el día postrero. Y a los que predestino, a estos también llamo. Y a los que llamo, a estos también justifico. Y a los que justifico, a estos también glorifico. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Inversiones, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 71 dice, observen cuando esa palabra, señal, palabra, vindicación escritural cayó sobre esos rabíes y sacerdotes. Ellos dijeron, este hombre es el diablo. Pero cuando cayó sobre esa pequeña prostituta, ¿qué sucedió? Rápidamente destelló a vida. Esos rabíes dijeron,
Este hombre tiene telepatía. Este hombre es un adivino. Esa es la razón que él puede decirle eso a esa gente. Él es un adivino. Pero tan pronto como eso tocó a esa pequeña prostituta, en esa condición, si eso pudo advertirle a esa prostituta en esa condición, ¿qué le debería de hacer a la iglesia pentecostal que reclama tener el Espíritu Santo? ¿Ven lo que quiero decir? Espero que eso no sea vaya por encima de sus cabezas. Ven, ven. ¿Qué nos debería de hacer a nosotros? Pero tan pronto como brilló en esos hombres. 72. En cuanto eso iluminó a esta pequeña mujer, ella nunca dijo, tú eres Belcebú. Mírenlo a ella. Ella dijo, Señor, percibo que eres un profeta. Ahora, nosotros sabemos, nosotros sabemos. Nosotros estamos esperando que uno venga. Nosotros no hemos tenido un profeta por cientos de años, pero sabemos que el Mesías será un profeta. Sabemos que Él nos dirá estas cosas cuando Él venga. Jesús dijo, yo soy. Ahora, ella sabía, un hombre que le pudiera decir a ella eso ciertamente sería honesto, porque Él tenía la palabra. La palabra estaba con él, porque la palabra viene al profeta. Él tenía la verdadera interpretación de ella, porque él era la palabra. Y tan pronto como eso le tocó, ella estaba interesada en una póliza de inmediato. Ella quería una inversión, ahí rápidamente. Ella quería de esa agua de la cual ella no tenía que vivir, que venir a sacar el pozo. Y tan pronto como ella lo vio, eso hizo ardir su corazón. 73. Ella entró en la ciudad, dijo, vengan a ver un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? ¿No es eso lo que se supone que debe ser el Mesías? Y la Biblia dice que la gente de la ciudad creyó en Jesús por lo que él le había hecho a esa mujer. Su testimonio causó que toda esa ciudad se convirtiera. Ahora, él nunca hizo ningún milagro. Él sabía que Felipe iba a llegar a eso. Así que, tal como Juan nunca tuvo milagros, porque Jesús iba a seguirlo. Ahora, nos damos cuenta que ellos invirtieron en esta póliza de inmediato. 74. Déjeme tomar solo uno o dos más. Si me permite un minuto, unos minutos. Nicodemo, un día admitió la verdad. Ustedes saben, él vino de noche para hacer una inversión y él encontró que el banco estaba abierto. Siempre está abierto. Él pensó, bueno, el banco está haciendo negocios durante todo el día y por estas inversiones, pero creo que iré de noche. Pero él lo encontró abierto, listo. Y él dijo, Rabí, sabemos que eres un hombre enviado de Dios, porque ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces, al menos que Dios sea con él. Eso totalmente imposible. Ven, él lo admitió ahí a todo el mundo denominacional que ellos sabían que eso era así. Pero por causa de los prejuicios y orgullo y popularidad social de ese día, tal como el joven rico lo hizo, por prestigio y entendimiento social, y ellos no quisieron renunciar al mundo. Justo exactamente como esta nación no quiere a un hombre piadoso allá arriba que nos corrija. Esa es la razón por la cual estamos carcomidos por el comunismo. Ellos no tomarán a un hombre piadoso. Ellos elegirán a alguien que los pueda dejar vivir de cualquier manera que ellos quieran. Es fácil para nosotros americanos y nosotros cristianos decir eso, pero cuando llegamos y 75. Ahora hablemos y traigámoslo más cerca una vez. Ustedes miembros de iglesia quieren la misma cosa. Ustedes quieren algún predicador. Ustedes mujeres que no las condenen por la manera en que ustedes se visten y viven. Alguien que les dé una palmadita en la espalda y les diga que usted puede hacer esto, aquello y lo otro. Y usted puede actuar como el mundo y vivir como el mundo y aún sostener su confesión de Cristo. Ustedes quieren esas cosas. Ustedes votan por eso. Ustedes votarán fuera de su comunidad a un hombre piadoso para poder meter a un hombre así, ahí. Es el deseo. Es el espíritu de la nación. Es el espíritu de los últimos días. Quieren confesar y mantener su confesión. Yo soy esto. Yo soy pentecostal. Soy metodista, bautista.
y aún sostener eso y vivir cualquier clase de vida que deseen. 76. Jezabel tenía al país de la misma manera, pero Dios les envió un pastor. Elías era su pastor. Oh, ella no lo admitiría, pero él lo era, de todas formas. Ciertamente, Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham. Dios no tiene que venir por medio de su grupo o por cualquier otro grupo. Él es Dios. Él hace lo que él quiere y él lo hará. Hay una cosa que él no puede hacer, eso es negar su propia palabra. Así que Nicodemo vino y él quería hacer una inversión y él encontró justo lo que él estaba pidiendo. Él fue sincero, él lo encontró. Tenemos que darnos prisa. Párrafo 77 por último, Lucas 24:49. Ahí había un grupo de personas que habían hecho una inversión. Y Jesús les dijo a ellos en Lucas 24:49, a esos 120, suban allá arriba al día de Pentecostés y esperen hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Les voy a enviar unos intereses de esto para ustedes, inversiones que ustedes han hecho. Él los encontró. ¿Cómo le hizo para solo tomar a ese grupo? ¿Cómo tomó ese pequeño grupo? Un día cuando él tenía un ministerio de sanar a los enfermos y demostraba su mesianismo. Pues todos, oh, maravilloso, rabí, oh, venga a nuestra iglesia, tenga una reunión aquí. Rabí, nosotros lo queremos a usted aquí, nosotros le queremos aquí. Y un gran grupo comenzó a seguirlo. Amén, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Inversiones, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1963. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 78 al 84. Hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Inversiones del año 6301-26, párrafo 78. Pero un día, Dios cambia ese ministerio en él, de los milagros a la enseñanza de la palabra. Seguramente hemos leído entre líneas, ustedes no están tan ciegos. Si es así, ustedes pueden poner un lápiz entre sus ojos y sacárselos. Noten, noten un lápiz que escriba la palabra de Dios. Noten, tan pronto como Dios cambió su ministerio de sus milagros siguieron, pero no así. Él comenzó a decirle la correcta verdad escritural y dónde estaban parados. La multitud se alejó de él. Dura es esta palabra. ¿Qué pasó? Las 70. Los 70 que lo estaban siguiendo, él los había ordenado. Ellos se marcharon. También dijeron que ¿quién podrá recibir una cosa como esta? Todo eso está en contra de todo lo que se nos enseñó. ¿Qué pasó? Y él se volvió a los 12 y dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es ahí cuando Pedro dijo esa maravillosa palabra. Señor, ¿a quién iremos? Dime algo mejor. Párrafo 79. Oh, que Dios tenga misericordia. ¿Dónde puede usted encontrar un credo que sea mejor que la palabra de Dios? ¿Dónde puede usted encontrar un amor que sea más profundo que el amor de Jesucristo? ¿Dónde puede encontrar una satisfacción más profunda que la satisfacción que Jesucristo da? Que lo hace a usted hacer las cosas que hace es porque usted está. Eso muestra que un vacío, una mujer que se pinta los ojos azules y se corta su cabello y usa manicure, y un hombre que se puede parar y permite a su esposa e hijos que actúen así, eso muestra que hay un vacío en algún lugar que debe eso de estar lleno de poder. Eso debería de tener a Cristo ahí adentro, pero eso da testimonio de sí mismo. Un hombre que haría proselitismo, trae a creyentes de un grupo a otro, eso muestra que hay un vacío ahí. Él está trabajando para una organización en lugar del reino de Dios. A mí no me importa dónde vayan, siempre y cuando ellos sean nacidos del Espíritu de Dios.
ellos vivirán una vida cristiana, un vacío. Las obras testifican de ello. Párrafo 80. Noten, ellos fueron allá por la remuneración y Dios les pagó a ellos esa inversión que hicieron y Él les dio más. Ahora, si este grupo pentecostal quiere más, vivan bien y hagan el bien. Dios tiene mucho con qué pagar y el banco está abierto día y noche, pero usted tendrá que no decir, pues creo que iré allá arriba una vez. Ellos fueron allá arriba y dijeron, pues supongo que, ¿saben qué? Hemos estado acá arriba por 2 días. Pues creo que si él va a hacer algo, yo he estado aquí en el altar 20 minutos. Si él va a dar el Espíritu Santo, él me lo daría ahora. Esas son sus ideas. Ahí está donde llegamos. La sinceridad. Oh, a nosotros nos gusta ser como los niños cuando se nos toca la flauta y bailar y cosas así. Pero yo me pregunto respecto a eso. Párrafo 81. Luego 9 días que si Mateo se hubiese levantado y dicho a Simón, ¿sabes qué? Jesús nos dijo que esperáramos aquí. Nosotros estamos fundamentalmente correctos. Hemos esperado. Ahora yo creo que ya lo hemos recibido. ¿Ven? Creo que lo hemos recibido. Empecemos. Usted consiga un grupo con su nombre y usted consiga un grupo con su nombre. Les diré ahora, saldremos y predicaremos el evangelio. No, no. Eso no cuadra con la escritura. Párrafo 82. Isaías dijo, porque mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, retener lo bueno, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Ellos sabían que Joel lo había prometido. En los posteriores días derramaré, Joel 2.28, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Habrá tal unción que mostraré señales en los cielos y en la tierra, columnas de fuego y vapor de humo. Oh, vaya, ven. Ellos esperaron hasta que la identificación escritural llegara. Ven, ellos se habían vendido. Ellos tenían su inversión. Ellos querían ese tipo de remuneración. Hoy, en lugar de que la iglesia haga eso, nosotros nos vendemos a las membresías. Empiecen, métanlos como sea. Obtengan más que los que tienen los metodistas o los que tienen los bautistas. Obtengan más que los que tienen los unitarios y los unitarios más que los que tienen la Trinidad o de la dualidad. O cuántos sismos ustedes tengan. No lo es. Ven, todo eso, ¿qué es? Es un montón de mundanalidad. Es un montón de disparates. Regresen a Dios y a su palabra vindicada. Amén. Párrafo 83. El joven rico y Pablo, una vez tan lleno de teología como lo podía estar, como el joven rico, él estaba en el camino rumbo a Damasco y él miró una luz que voló por encima de él, una columna de fuego que le cegó los ojos, y él le habló y él dijo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y cuando él le fue vindicado a él que eso era Jesús, era el mismo que el mismo Dios del Antiguo Testamento, ven, él lo vio ahí. Él lo había estado haciendo a él algo diferente, algún Belcebú, pero cuando él vio esta columna de fuego, él supo que esa era la misma columna de fuego que se le había enseñado, que guió a Israel, y ahí estaba. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él lo reconoció a él como Señor, porque la columna de fuego estaba ahí. Él dijo, yo soy Jesús. Él hizo una inversión también, él quería eso. La cosa en la que él había jugado por tanto tiempo, ahí estaba justo delante de él. Él hizo una inversión cuando le fue correctamente vindicado que eso era Jesús y él era Dios. Él lo hizo saber, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Párrafo 84. Oh, qué
¿Qué decisión tan irracional hizo ese joven rico? Nosotros, la gente de hoy, creemos que él hizo una cosa horrible. Él es como la gente de la Odisea hoy. Él quiere popularidad, halagos del hombre, en lugar de una póliza de servicios. Esto es todo. Lo que Dios le ofrece al hombre para vivir por medio de esto, Jesucristo fue la imagen expresada de Dios. Él era lo que Dios, a través de su poder, proyectó un cuerpo, el cual fue llamado Hijo, porque él era un hombre y él vino de Dios. Y él estaba tan entregado a Dios hasta que no escatimó que él y Dios fueran la misma persona, y lo eran, porque Dios era la palabra, y él era la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y era ahí donde Dios podía tomar su palabra, sin nada, ninguna interrupción. Él estaba constantemente haciendo lo que el Padre quería que hiciese, y ahí la palabra podía trabajar a través de él, a tal punto que él y el Padre eran uno. Así es eso. Y luego él tomó esa vida perfecta y todos nuestros pecados y lo puso sobre esa vida perfecta. Y él murió para que nosotros, renegados, pudiéramos morir a nosotros mismos y ser nacidos de arriba, y que su palabra pudiera trabajar las obras de Dios a través de nosotros. Párrafo 85. Oh, qué cosa. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Amén, hermano. Dios les bendiga. Continuamos. Mensaje Inversiones, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 26 de enero del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 85 al 91. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Inversiones. Párrafo 85. Oh, qué cosa, qué horror tan crucial, el cual la iglesia ha hecho exactamente como el joven rico lo hizo. Él aumentó sus bienes. Oh, sí, él hizo muchos bienes como la Odisea, pero él hizo un gran error. Oh, vaya, y él se volvió tan grande y rico. Ahora hay que seguir a este hombre por solo unos cuantos minutos. Y honestamente voy a parar. Miren, noten. Un hermano dice: predica, hermano Branja. Gracias, hermanos. 86. Él incrementó sus bienes. Ahora, mucha gente piensa que, porque es ahí donde yo escuché a algunos de los hombres cristianos de negocios una vez, siempre testificando estas reuniones de cómo el Señor lo ha prosperado a usted. A veces esas cosas son la mera evidencia de que usted ha fallado. Eso es correcto. Qué diferente es este grupo pentecostal de hoy a lo que era en aquel día. Cuando ellos obtuvieron el Espíritu Santo, ellos se deshicieron de todo lo que tenían para empezar el ministerio. Sí, y hoy nosotros tratamos de decir que tenemos millones y todo como eso. ¿Lo ven? Eso es correcto. Seguramente que es la verdad. Y nos llamamos a nosotros mismos pentecostales. 87. Yo dije una vez en una de las reuniones en que escuché a los hombres testificando, el hermano Demos, y ellos estaban presentes. Yo dije: ustedes, hombres, estoy entre ustedes porque les amo y creo que ustedes tienen algo, pero estoy aquí para ayudarlos, para hacer todo lo que pueda. Espero que me entiendan. Yo dije: esta noche todo lo que han hecho es hablar sobre cuántos carriles tienen, cuántos de ustedes estaban dispuestos a... Yo dije: esos hombres tienen más carriles de lo que ustedes jamás podrán tener. Díganle cómo deshacerse de algo de lo que tienen y de estas cosas mundanas y cómo obtener algo en sus corazones, la palabra de Dios, para vindicar. ¿Ven? 88. Ahí había un fino pequeño hermano pentecostal. Puede que él esté sentado aquí ahora mismo. Yo no tengo nada en contra de él. Él se puso de pie y muchos de los hombres de negocios sentados aquí saben que esto es exactamente la verdad. Y dije, él dijo: pero hermano Branham, es ahí donde se cometió el gran error. Dije: ¿qué error cometió Dios? Él dijo: pues esas gentes que vendieron sus bienes y lo repartieron a los pobres, como Jesús le dijo a este joven rico que lo hiciera, que le diera a los pobres, ellos hicieron un error, porque tan pronto como se le levantó la persecución, ellos ya no tenían una casa donde ir.
Yo dije, mi hermano, usted reclama ser pentecostal y piensa que el Espíritu Santo puede cometer un error. La palabra de Dios siempre permanece igual. Él dijo, pues, ellos no tuvieron un lugar a donde ir. Eso es exactamente la razón por la cual Dios les mandó que lo hicieran. Ellos fueron de lugar en lugar, esparciendo el evangelio. Ellos no tenían un lugar a donde ir, ¿ven? Lo sé, pero hoy lo tenemos tan diferente. 89. Observemos a este joven rico que hizo este error irracional como un hombre de negocio. Les quiero preguntar, hermanos, ¿no fue ese un horrible error para un hombre de negocios? Ahora la audiencia. ¿No fue ese un horrible error para un hombre de negocios? ¿Qué mejor negocio podría él haber hecho que obtener la vida eterna? ¿Cuántos Cadillacs daría usted al final de su jornada? ¿Qué hubiera hecho Demos Chakarian el otro día cuando el corazón le comenzó a fallar y él iba de salida? Les pregunto, piénselo. ¿Qué de su membresía de iglesia? ¿Qué de su popularidad? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a pasar a usted si tiene todas estas cosas y luego tiene que encontrarse con Dios? Usted no se puede llevar sus posesiones. Usted se encuentra con Dios, con su alma. Y conforme a la condición en que esté este alma, perdón, usted se encuentra con Dios, con su alma. Y conforme a la condición en que esa alma, eso produce la clase de vida que usted tiene. Y si esa vida en usted niega esta palabra, entonces deshágase de ella. Yo tengo una vida que se queda con esa palabra y haga que Dios viva en usted, ¿correcto? 90. Hay algo raro, algo que no deja que las mujeres lleguen a dar el ancho, al ancho. A mí no me importa cuántas veces ellas hablen lengua. A mí no me importa cuántas veces ellas hagan esto. Eso no significa nada. Sus frutos hablan más fuerte que su voz. ¿Ven? Ciertamente lo hacen. El Espíritu Santo es humilde. Humildad. Usted dice, yo no tengo que hacer eso. Yo sé que no. Una oveja no tiene que ser trasquilada tampoco, pero da su lana gratuitamente si usted es una oveja. Ahora, una cabra va a empezar a patalear haciendo todo un alboroto con respecto a eso. Así que ahora usted ve en dónde usted está parado. Cuando los trasquiladores de Dios comienzan a trasquilarlo, yo no digo eso para, no estoy diciendo es como un chiste. Este no es un lugar para chiste. Este es un púlpito. Este es un lugar de donde sale juicio. 91. Ahora, una oveja solamente se recostará y se dejará que la trasquile. Renuncia a sus derechos. Usted es americana. Usted puede cortarse el cabello. Usted puede hacer lo que quiera en América. Usted puede emborracharse, tirarse en la calle y puede ser una prostituta, usted puede vivir con un hombre o un hombre vivir con una mujer, convertirse en una concubina. Usted puede tener 4, 5, 6, 7, 8, tantos como usted quiera. No hace. Algunos de ellos tienen 15, 20. ¿De dónde toma usted su patrón? Usted no tiene que hacer eso. Usted dice, pues sí, yo soy americano. ¿Acaso no tengo esos derechos? Sí, señor, es exactamente correcto, pero usted renuncia a esos derechos si usted es una oveja, oveja de Dios. Eso es correcto. Usted renuncia a los derechos que usted tiene. Ahora pensemos en esto mientras cerramos. Sí, aumentado en bienes. Sí, señor. Ahora sigámosles a él por un poquito y luego vamos a cerrar. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos lectura de este mensaje, Inversiones, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1963. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 92 al 98. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Inversiones, párrafo 92. Encontramos que en el siguiente lugar
que este joven rico llegó a tener tanto que él debió haber tenido una flota de Cadillac. Usted sabe, ellos dicen ahora en California, al menos que usted tenga 3 o 4 Cadillac y sea dueño de un gran lugar, usted no es espiritual. Puede que eso sea mundanamente espiritual. Pobre gente. Yo conozco misioneros predicando el evangelio que ni siquiera tienen zapatos en sus pies. Yo iba pasando el otro día y miré donde decía, esta es la gran futura casa de fulano de tal. Fui para allá. Esta es la futura casa del fulano de tal. Y dije, Dios, ¿qué hay de mí? Él dijo, mira hacia atrás. Perdón, él dijo, mira hacia arriba. Correcto. 93. Cuando la secretaria de impuesto me puso bajo una carga el otro día por los cheques que la gente había firmado en una reunión para pagar por la reunión, la secretaria de impuestos indagó 15 años atrás y me hizo que les pagara a ellos $40,000. Tuve que conseguir hombres con garantías de concesiones y cosas. Y ellos están sentados en este edificio ahora mismo para firmar un comprobante que yo lo podía pagar en pagos de $4,000 al año o ser llevado ante el tribunal. Dije, yo no lo debo. Aquí están los registros de mis impuestos. Dijeron, sí, pero cuando esa gente firmó esos cheques, ellos... Usted se identificó a sí mismo con eso cuando usted lo firmó. Era de usted. Y luego usted se dio la vuelta para pagar el gasto de la reunión. ¿Ven? ¿Es eso justicia? No, no, señor. No es justicia. Yo pensé muy mal al respecto. Cuando miré en la Biblia y miré que cada hombre que ha tenido un oficio espiritual en la Biblia estaba conectado con el gobierno. El gobierno lo tenía atrapado porque es la silla del diablo. Tomen a Moisés, Jeremías, Daniel, todos los profetas, aún a Jesucristo. Murió bajo la pena capital del gobierno. Ellos no los pueden atrapar en moralidad o en cualquier otra cosa. Así que el diablo, su silla principal, se lanza a la obra con el gobierno. Eso es exactamente correcto, ¿sí? 94. Este joven rico había aumentado sus bienes. Vaya, donde alguien pudiera $40,000, lo que pagar eso significaría para alguien solo pagarlo así. Tengo 10 años para hacerlo, a $4,000 por año. Gano $100 a la semana. Pude haberlo tenido. Eso es exactamente correcto. No me estoy dando una palmada en el hombro. Les estoy diciendo algo, lo que yo estoy, solo un ejemplo o algo para que ustedes puedan entender. Pude haberlo tenido si hubiese tomado el dinero que la gente me dio. Sería más que millonario. Podría tener esta línea de edificios. Ustedes no tendrían que rentar esto. Yo diría, pasen, tómenlo, ¿ven? Pero he intentado pensar eso, hacer de Jesucristo mi patrón. Él pudo haber creado peces. Él pudo haber creado dinero. Él podía hacer vino del agua. Él podía alimentar a miles de 2 peces y una barra o 2 de pan. Pero sin embargo, él no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Él fue nuestro ejemplo. No algo para brillar, sino algo que resplandezca el evangelio. 95. Ahí encontramos a este joven rico, que él tenía tantas cosas, al punto que sus graneros se desbordaron y todo. Él dijo, ahora vean, si yo hubiese seguido a esos fanáticos, ¿ven dónde estaría? ¿Ven? Pero ahora he vivido en placer. Todas las mujeres alrededor de mí, tengo todo lo que quiero. Tengo a todos los fulanos de tal. Estoy bien parado con todos los sacerdotes, los rabinos. Todos ellos me dan palmadas en la espalda.
y dicen, hermano Jones, nos da tanto gusto verle. Espero que no haya un hermano Jones aquí esta mañana. Pero palmean su espalda y dicen, hermano, estamos tan contentos de tenerle. Oh, todos ustedes, solo un minuto. Ahora, quiero mostrarles ahí. Ahí se sienta el doctor Levin Levinsky Jones, o lo que sea que era, sentado allá. Él es uno de nuestros patrocinadores. Él nos construye una iglesia. Él hace esto, aquello o lo otro. Seguro. Ahora, ese es su estado aquí. Él está brillando como Hollywood. Probablemente las chicas del coro y cosas alrededor de él eran maravillosas. Y él tenía todo lo que quería de los placeres del mundo. Eso es verdad. 96. Y ahí estaban los pobres de espíritus, tendidos allá afuera, rogando por unas cuantas migajas. Mateo 5. Bienaventurados los de pobre espíritu. Nos encontraron allá afuera sin nada. ¿Qué piensan ustedes de él? Él barría unas cuantas migajas aquí y allá para alimentarse. Me pregunto, sí, pero su recompensa por fin llegó. Sí, él obtuvo su recompensa y usted también la tendrá. Y también yo y cada mortal. Yo estoy concluyendo. Su recompensa llegó. ¿Qué obtuvo él? Un gran servicio fúnebre. Me lo puedo imaginar. Algún graduado de la universidad con su cuello volteado. Algún santo padre. 97. ¿Qué les pasa a ustedes, pentecostales, llamándoles a estos hombres padre? Lo veo en sus revistas. ¿Qué le pasa a ese editor de todos modos? Pensé que ustedes eran pentecostales. Se paran aquí y dicen, santo padre fulano de tal, diciendo, la Biblia dice, no llaméis a ningún hombre padre. Así, vosotros tenéis un padre, Jesucristo. ¿Qué les pasa? ¿Ven lo que les digo? Ustedes están, las melazas los han atrapado. Las melezas lo han atrapado. Más vale que corte esa cosa ahora mismo. Más vale que usted escuche a lo que le estoy diciendo. Puede que usted no quiera hacerlo porque yo soy un ignorante. Pero no soy tan ignorante quizás a como ustedes piensan que lo soy. ¿Ven? Puede que sí lo sea. Quizás Dios tiene que tomar algo ignorante. ¿Ven? Por su gracia. Lo veo venir. Veo la escritura en la pared. Alíñese o ustedes van a estar fuera. Esa es una palabra grande para que alguien la diga. No estoy diciendo eso de mí mismo. Soy inspirado a decir esto o no lo estuviera diciendo. Tanto que amo a los hombres y mujeres, tanto como los amo. Déjeme decirles algo allá en Primera de Juan 4:17. Nos encontramos que el reprender duro es solo el amor proyectándose a sí mismo para el juicio. Eso es correcto. Solo es por amor. Si usted mirara a su niño afuera en la calle y lo van a matar, diría usted, muy bien, Junior, Ricky, cariño, tú siéntate allí, estás teniendo un buen tiempo. Usted sería un pobre ejemplo de una madre o un mal padre. Usted lo metería ahí y si él lo volviera a hacer, usted lo tomaría en su regazo y le daría lo que se merece. Seguro, usted le daría tal paliza que a él le daría miedo salir de nuevo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este compañerismo, por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado Inversiones, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 26 de enero del año 1963. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por este glorioso tiempo que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, Padre Eterno. Señor, una vez más,
por habernos permitido, Señor, entrar en la cena de tu palabra, Padre. Nos dedicamos, Señor, todos los días, sabiendo de que tú recompensarás algún día, Señor, allá en la eternidad, porque no es que estamos haciendo de nosotros mismos, Padre amado, sino tú nos encontraste por tu misericordia, Padre, en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, oh Padre, y queremos hacer algo por ti, oh Señor, Dios Todopoderoso. En esta tarde, como hemos visto cómo hacer las inversiones, cómo hacer los negocios, y el mejor negocio eres tú, oh Padre, la palabra vindicada en cada uno de vosotros. Muchas gracias, Señor. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo. En nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. En los días de este hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de este hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia de ti. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia de ti. Pero Dios ha venido a escena y el Cordero ha abierto el acceso al misterio. Se cumple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas.
porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escena, y el Cordero abierto el acceso al misterio séptuple. Ahora podemos oír, toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, ansia de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y digno de suprema alabanza, y digno, y digno de suprema alabanza.